Bueno, pues estoy con Chicho Mora, eh, artista, músico, cantante, de trayectoria pues, eh, contable, y quisiera entrevistarlo. Chicho, qué bueno que vino aquí al, al programa, gusto saludarlo. Igual, ando un poco, no puedo tener bien la mano porque tú, me cayó en un árbol, pero ahí ando. ¿Se cayó en un árbol? Me cayó en un árbol, sí. No. ¿Cómo estuvo esa caída? Platícame antes de iniciar la entrevista. No, <laughs> no pues andarlo, Para andarlo tumbando me tumbó la mía. <laughs> Por eso no puedo tirar bien la mano. Sí. Pero no, pues aquí estamos. Este, qué bueno que te acordaste de nosotros. No, yo encantado. Un saludo para mi amigo Quique López que me lo encandeló. Y estaba en la mira, nada más era desde que se dieron los tiempos. Un saludo, a Quique. A Quique, el turbo, turbo mayor. El turbo, mío, sí. Chicho, platícame primero que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Nombre completo de Chicho Mora. Narciso Mora Cortés. Así tal cual. Digo la, la, el nombre de mi abuelo. El papá de Lalo Mora se llamaba Narciso. ¿A poco? Narciso Mora, sí. El es... papá de Lalo Mora y de mi padre también, que Jacinto Mora. Quien se llamaba Jacinto Mora, mi padre. ¿Qué sabe usted de su abuelo? ¿Falleció joven? Joven, sí. Yo creo que todavía no llegaba a los 40 años. Creo uh -huh. yo por ahí más o menos. y murió muy joven. Sí. Murió, sí. Yo, yo, tengo entendido que por ahí, más o menos esa, uh -huh. eh, de, ese, de esa edad. ¿Su abuelo era igual de Ramones? Sí, de ahí Ramones, que yo sepa de ahí Ramones, sí. Uh -huh. De ahí Ramones de un ranchito que se llamaba de la arena. La arena de los Ramones. De Ramones, de, ¿cómo se llama? De la arena, este. De la arena hay un corrido que se de la arena hasta Terán. Uh -huh. Bueno, de la arena. Qué chulada. Ahí, ahí nacieron todos los, los... Hijos de Narciso Martínez, digo, para Narciso Mora, este, ahí nacieron todos en, en Ramones. Pues yo, yo tengo entendido que sí, este pues, donde más? No, no había hospitales, ahí había un doctor que se llamaba Rutilo. Rutilo. Y era el que casi atendía ahí todas las rancheradas de allí. ahí. Ahí la arena, estaba el vapor, la fresadita, la, la conquista. Bueno, la conquista, pues, de ahí es, es Javier Ríos y... José... Y yo, José Carlos, Rodríguez ¿sí? y y Lalo Mora ya más abajo de la arena uh -huh. y ahí Luis y Julián también de más acá del porvenir porvenir okay. Guerrero chicho platícame de tu padre tu padre cómo se llamaba Jacinto Mora Jacinto Mora y le gustaba un poquito la cantada nunca se dedicó a eso pero sí ahí le echaba más la voz era más ladinita de él más uh -huh. ladina y un tío que también papá de Felipe Mora que este él parece que se anduvo con los doneños Juan Mora se llamaba mi tío Juan Juan Mora con los doneños en, ¿en qué instrumento eh, parece que tocaba la guitarra o el bajo poquito no mucho pero sí nunca se dedicó a eso pero sí, can... sí a veces le faltaba el elemento o algo y, y él era el que hacía el paro ya ves que ahí con los doneños era la voz más ladina ¿verdad? Uh -huh. y de hecho por él grabé yo la canción Canijas Viejas Canijas de Los viejas. Alegres de Los Alegres sí y, y me decía, mijo, cánteme canijas viejas. Hmm. Felipe no se las sabe. Andábamos de, de, de peda. Sí. Oye, y me ponía yo a cantar. No, no me las había, tampoco, nomás cantó un verso. Sí. Cantaba un versito y decía, qué bonitas las mujeres cuando no piden dinero. Qué bonitas las mujeres que solo dicen te quiero. Más me gustan las calladas, no como esas guacamayas. Cuando se sueltan hablando, ni Dios del cielo las calla. Caray, caray, pero qué caray. Ay. Qué vacilón con el corazón. Pero yo digo con satisfacción: canijas Ay, viejas, yeah. qué lindas son. Y cuando decía canijas viejas, era una que le gustaba a mi tío. Pegaba un grito. Y, canijas viejas. Yo nomás ya al último más decía canijas viejas. Y ya con eso lo tenía de mi lado al viejo. Chulada y nada más. No. Y ahí la canté porque me acordaba. este a mi tío Juan le gustaba mucho esa canción. Uh -huh. y ya la metimos en un, en un disco que grabamos. Como que esa canción, digamos que fue de esa época de, de tus De, de, de tus papás, tus abuelos. Pero ahorita ya no suena tanto, ¿verdad? Pero es, una, es un rolón, ¿verdad? Las Canijas Viejas. Yo también he escuchado con Los Alegres y es un rolón. Sí, Canijas Viejas. De hecho, yo la, la grabé no sé cuánto hace, pero yo la grabé. Uh -huh. Sí, no estoy una canción, no, nada. Para mí, ¿verdad? Para los que nos gusta la música norteña, ¿verdad? Claro, claro. Sí. De antaño, sí. Bueno, ¿y tu padre eh, fue músico? ¿Tocaba algún instrumento? ¿Cantaba? No, nomás, este, le gustaba la cantada, pero no, nunca, nunca, este, nunca se dedicó a cantar. Pero sí me ponía a cantar a mí, y a veces, este, que andábamos en la tartana eh, 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 acarreando chivos marranos, porque acarreábamos en los ranchitos, uh -huh. porque, y me llevaba a mí, este, a... a a, canta, a, a que lo acompañara. Uh -huh. eh, en, en, y ya medio entrado, pues yo creo que sí era un poco enamorado porque se paraba así en, en, los, en, en ciertos lugares. Y me decía, vamos a cantar una canción aquí. Me dijo, oh. me acuerdo que cantaba la, la de Melupe, ¿no? Mi, la Lupita decía, tengo a mi Lupe con su boquita risueña. Y, y le daba para atrás al caballo, chingada, y para adelante. Y le daba, eh, a me dio su mano para que me acordara de ella y le hacía así en, 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 en la, este, con las riendas del caballo. Claro, claro. Y saltaba el penco para adelante, siempre traía buenos caballos. Uh -huh. Y los pilares, este, los pilares de la cárcel. Los pilares. Los pilares de, y la pajarera y eh, varios, bueno, canciones de esas, de Los Alegres y de Carlos y José, en la cosecha y todo eso. La cosecha. Sí. Y, y andábamos de rancho en rancho a, a este, Pues andaba consiguiendo el Marranitos, becerros y, Porque es, Siempre fue carnicero uh -huh. uh, este, Y después vendían Las carnes también igual A veces ya traía ahí el animalito en, en el carretón y, y andábamos repartiendo ya O sea, diciéndoles qué, qué parte querían De la carne, ¿verdad? Claro. ya se completaba Más o menos y, por cierto, no quedaba Para nosotros casi <risa> <risa> Y esta era la, la manera de, o sea, la vida de vivir allá. O sea, también el campo, ¿verdad? Claro. Yo desde que... Siempre ponía a cantar, pero yo en la escuela siempre quise cantar. Yo, de hecho, no... Cuando... La hora, hora de, de recreo o algo, o de, de, de decir un cuento, porque estaba todo el día en la escuela, bueno, eran ocho horas diarias. Uh -huh. pues de, de hecho, tuve poquito. Nomás en lo que tuve yo, no estudié. Tuve en la primaria, este Primero. Primaria, no, primaria no. Primero y segundo. Ah, y entre, caray. Sí, tercero iba a entrar apenas y nomás me dieron los libros y no los estudié. Ya. Yeah. Pero eh, siempre me gustaba cantar. Siempre quería estar cantando yo ahí en la escuela. Siempre tenía, no sé, siete, ocho años y este ya me gustaba estar cantando desde que yo me acuerdo. ¿A qué se debe eso? ¿Por gusto familiar de que todos cantaban en la familia? Mm. Quién sabe, este... pero a mí siempre me gustó cantar, desde sí. que yo me acuerde. Siempre, dicen que, platicaba a mi papá, no le preguntaba yo Lalo, pero platicaba que mi abuela era la que más, eh, supuestamente estaba más entonada que mi abuelo. Mi abuela también le gustaba cantar, pero mi abuela este, era la que parece que viene más de los Hernández que de humor lo a los cantantes nomás que uno no sabía de dónde venía. ¿verdad? ok pero, supuestamente así tengo entendido yo, a lo mejor, a lo mejor estoy equivocado, pero así me decía pa que mi abuela era la que sí le atoraba bonito. Órale. Sí, o sea, sí tengo. El... ¿Cómo ¿No, se llamaba la abuela? La abuela Hernández. Este... ¿Clara, no? ¿Clara? Clara. Clara. Sí. Okay, Hernández. La... la llevó a conocer. Sí, bueno, ella me conoció a mí, yo ella casi no. Porque <laughs> es que lo, lo que pasa es que, que yo, yo creo que murieron cuando yo tenía como un año y medio. Órale. O a lo mejor más, pero es que murieron cerquita. Uh -huh. Yo me acuerdo allá, como muy lejos de mi abuelo. Decía mi abuelo, a este huerco me lo llevo en la bolsa tacuachera, porque así se le llamaba la bolsa de atrás, uh -huh nací pequeño yo creo yo imagino o tacuachera y le decía la aquí en la bolsa tacuachera me lo llevo está muy chiquito <laughs> y yo cuando nací yo creo que sí, nací muy yo, no no crecí mucho pero sí como quiera algo <laughs> <laughs> ustedes es chaparrita entonces comparado con ha sus... comparado con sí bueno pues este pelado nació, salió sí eh, mis hermanos casi la mayoría pues más bien todos sí me pasan poquito ajá Nomás que mi madre era chaparrita no era alta ok. Mi madre y mis abuelos también, ¿no? yo creo que, o eh, sea, pues a lo mejor mi tío Lalo, papá, porque papá también era alto. Uh -huh. este, a lo mejor, pues yo que me acuerdo no era alto, a lo mejor más mi abuela que, que mi abuelo Narciso. O sea, uh -huh. no, no. Usted también nació nacido en Ramones, entonces. De hecho yo nací en Ramones, Ramones. Eh, yo decidido? sí nací ahí en, 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 en un ahí en el hospital de Ramones. Y de ahí, porque papá, este eh, cuidaba unos gallineros. Uh -huh. Ahí por la avenida, por la. Sí, por la Reynosa. Ok. Por la libre, pues sí, por la otra, la, pues libre. la otra. Allá había unos gallineros y papá cuidaba ahí los gallineros. Este. No, dicen que yo comía de la de las gallinas, sí. Que de repente me hallaban amasando así lo ¿no? de <laughs> <laughs> las gallinas y te vienen embarrado, Qué bárbaro. ¿no? <laughs> <laughs> Estaba chiquillo, o sea, ahí me, ahí me crié, yo creo que duré hasta ahí hasta los, eh, pues no mucho, a lo mejor dos años, a lo mejor hasta los dos años nada más. Y luego, otra vez, venía hacia o sea, la arena, porque siempre estábamos ahí en la arena. Uh -huh. Esa, ahí era el rancho de la arena. No es que no sé qué andaría haciendo para acá, pues en eso, va trabajando ahí, pero no sé, algo, otra cosa. Y luego ese fue para Tamaulipas, y luego de Tamaulipas, otra vez, eh, allá para San Andrés. Uh -huh. Y luego de allá este, vinimos. Yo tenía como unos. Cuando el Viola llegamos otra vez acá. Uh -huh. Hace yo tenía como 6-7 años. ¿El Viola en qué año fue? 70, más o menos. Eh, no, en, en el 67. 60. 6-7. Pero antes en Tamaulipas, ¿se fueron todos los hermanos o nada más se fue su papá? y Ah, ya estaba mi tío Lalo. Ya estaba allá, ¿no? Ah, ya estaba, sí. ¿En qué es qué municipio estaba? En... Él, él allá estaba porque. Fronterizo, ¿verdad? Fronterizo. Sí. No me acuerdo, pero ya estaba mi tío Lalo allá, porque allá tenemos familiares. Sí. Nada más que yo no recuerdo muy bien cómo está ya eh, eh, la cosa, pero allá estaba mi tío Lalo. Uh -huh. Me acuerdo que una vez. Se arrancó el, eh, la tartana, Ahí íbamos Javier y yo, mi hermano era mayor, uh -huh. en, la, en la tartana o, o carreta, no sé qué haya sido, cartón. Se desbocó el caballo y, y, y mi tío Lalo estaba muy liviano, estaba muy... Estaba flaquito, ¿no? Sí, bien flaco está. Sí. Este, nos podía alcanzar sin el caballo, no es que como quiera se subió el caballo y... y se Subió al caballo y, no, y alcanzó y fue y le agarró las riendas a la tartana y, mm. y paró. Se había desbocado el caballo. Nosotros íbamos arriba, tan chiquitos, unos 5 años, 6. Claro. Y, y se desbocó el, el caballo y, y se montó en un caballo. gustaría ir arriba, no sé. Y fue y lo alcanzó y lo, lo paró. Si no, no se hubiera partido todo. <laughs> sí, fácil. Claro, fácil. O sea. <laughs> Órale. Entonces, de, de, de Tamaulipas, este, ¿te, a, ¿a dónde siguieron después a, a mudarse? Ahí en la arena, de hecho, ya, en la, sí, arena? la arena, ya de entonces ya no sé. De, de hecho, llegamos cuando el Viula. Y, y ahí estaba un, una lomita ahí, ahí en el rancho, ahí en la arena, hay una loma, uh -huh. ahí en medio. Y, papá, y, y apenas íbamos a, a, a bajar allá para el rancho, porque papá tenía un ranchito ahí. Uh -huh. Iba a bajar para allá y, y dijeron que no, y, y para atrás, y para, nos hicimos ahí, nos quedamos en el campamento, que yo me acuerdo, ahí nos tardamos. Nos quedamos, llevando unos 15 días. ¿no? Órale. Porque el agua llegó ahí, el orilla de la loma, rodeó a todas las casitas, se metió a todas las casitas. ¿Cómo se, se, llamó, ese, ¿cómo se llamó ese huracán o cómo se llamó ese, ese fenómeno? El, Gilberto. No, el, el, Gilberto. Es, el Yula. Yula. El Yula, el Yula, sí. El Yula. Y fue mucho después. El Yula, eso fue que en los 60 entonces. En los 67, debe haber sido. Porque también me, me platicó uno, este, Salomón Robles, platicó también de una que tuvieron ellos también una inundación. Allá en Tamaulipas, en. ¿Cómo se llama su pueblo? Sí, Valle, Hermo Valle Hermoso, Tamaulipas. Este, igual se inundó todo, todo lo, lo que es la ciudad. Igual fue en los 60, pero no sé si fue el mismo o fue otro. No, ¿no? ha divertido otro porque es, es, él es nuevo, ¿no? Es, eh, pues también fue en los 60, pero quién sabe si fue el mismo o fue otro, a lo mejor. ¿no? Bueno, en los 60, pues, este fue en el 67, debe ser. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que yo tenía seis, iba para siete años, digo, o algo así. Uh -huh. ¿Y qué tal, este, se inundó el, todo el todo el rancho? Sí, todo el rancho era más que la lomita libre ahí, en, 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 ahí en la arena y acá para la conquista y todo eso iba el agua por el, por, por más que tenía más chance de correr uh -huh. y allá en la arena daba vuelta, haz de cuenta el río iba así y luego así, haz de cuenta que te pescaba así y lo daba vuelta y, y el agua pasó, o sea, no respetó, iba por las parcelas. ¿Eh? ¿Estamos bien en la sí, okay, 67, Ah, okay. No, sí, sí. Acuerdo, ¿Pues es que yo me acuerdo que... ¿sí? El Yula se llama. El Yula, sí, el Yula. Un huracán como tipo Gilberto, más o menos. Esa sí, tuvo más... Eh, Gil, eh, sí, por ahí. Bueno, y después de, de eso, este, ¿qué, ¿qué pasó después en su No, pues, eh, eh, pues de hecho ya no fuimos allí. Yo, este, yo cuidaba ahí las cabras y nos dedicábamos a... a nos dedicábamos a... Allá estaba otro ranchito de aquel lado brincando el río uh -huh. y se llamaba la Hacienda del Vapor. Ok. Y ahí trabajé, o sea, aprendí. Damos allá al señor a don Catarino Ramírez y uh -huh. eh, ahí contrataba el gente. Y ahí en lo que podía uno, estaba un chiquillo cuidando a las cabras y uh -huh. este. Uh -huh. Pues más que todo cuidar cabras, tenían tenía un... Hombre, tenía muchas cabras, muchas. Yo creo que yo tenía hasta mil cabras del señor ese. Órale. Era muy grande la hacienda esa, ¿Y les pagaban por cuidar las cabras y todo eso, el, el pues, rancho? Sí, yo creo que no, pues cualquier cosa, yo creo. <risa> <risa> Pero para la comida, y, mínimo. Y, y luego, este, es allí mi papá también tenía un ataquito de cabras. Yo creo que tenía unas trescientas, yo creo, 250 a veces, así. Y cuando las vendió mi papá las cabras, yo me acuerdo, ya tenía poquitas, algunas 60 Sí. Y, oye, se vino un fríazo y se le murieron muchas y, y a lo mejor las vendió. Me daba un gusto a mí que las haya vendido. Porque, pues, pues no, las, no las cuidaba ya, ¿verdad? Claro. Y tenía que irse a cuidarlos uno en, en, con el frío, como fuera. Allá te ponían a jalar a temprana edad. Ahorita, todavía no jala este, chacho. <laughs> ya tiene su hijo? ¿Ya, ya, y, tiene? Y ya, ya, ya tiene. Ya tiene 35. ¿Y todavía bien, ojalá. ¿Y allá la... yo para los 7 años le No, porque... Julio Mora. Siete años jalaba ya usted, siete años de edad. A los siete, ocho años, sí, sí. Bueno, cuando llegamos del Viola, de hecho, llegamos y nos puso a jalar para luego, luego o sea, para empezar a levantar la casita, ¿verdad? porque uh -huh. se le había llevado a lo que había ahí. Estaba cerca del río, uh -huh. pero no, no, nunca llegaba hasta allá, para allá para arriba no llegaba, pero ese día sí llegó, se vino desde acá, del, desde el porvenir, la conquista, todo eso agarró por las calles. Uh -huh. No subió mucho, a lo mejor un medio metro, qué sé yo, en, en ciertas partes. Uh -huh. Pero se desbordó por no, los dos lados. Se fue de las manos ese río. Sí, no, no. Después allá nos quedaba la lomita y ahí este, andaba un helicóptero ahí y nos llevaba comida. También. Y no, me estaba... Este, este fue lo que más me gustó. <laughs> la comida. <laughs> sí. Enlatados por todas las sardinas. Y había otras cosas, no me acuerdo cómo se llamaban, como... No sé qué era, pero... Eh, otras cosas gallatas salas todo eso llevaba... y si sí le llevaba bueno este no no sí lo que sea cada quien sí nos atendieron uh -huh. pues estábamos aislados todos los que estábamos ahí en el ranchito ahí todos se subieron allá a la loma de hecho hubo una, sin tal vergüenza ahí se quedaron en la loma arriba ya no se bajaron dijeron ya aquí soy cuánta gente estaba en la loma más o menos ahí en esa época no pues ahí éramos poquitos eran algunas que los casos ahorita sí unas 10 casas, yo creo, si no eran muchos, 10 familias, pero todos tenían un buen atajo de huercos. No, en es... aquel entonces no eran muchos, pero nada, se eran. No, pues a lo mejor sí por todos, que haya habido ahí, no sé, unas 60, 80 personas. Y se fueron todos a la, a la loma para que no, no se inundaran con el agua de allá abajo. Eh, sí, porque el agua estaba pasando por los dos lados de la loma. Ah, caray. Sí, o así, sea, la lomita y... ¿Cuánto duraron bueno, allá arriba en la loma? ¿Cuánto tiempo duró allá arriba? Como, se no sé, no, poquito, porque mientras el río iba bajando, pero unos claro. 15 días, como quieras, de perdió unos 15 días. 15 sí. días. Ola, sí, oh. o sea, haz de cuenta que ya se había secado acá abajo, a lo mejor fue bajando, pero, este... Mucho lodo. ¿cómo? Ándale, entonces tenías que esperarte, a lo mejor hasta más tiempo, podía claro. haber sido, porque ya todavía no se podía, este trabajar, por decir, meterte a las casas, a lo mejor hasta un mes podía haber sido, uh -huh. porque no te podías meterte bien, tenías que seguirle ahí, ahí todos, ahí todos, los que no eran amigos hicieron, estaban <laughs> enojados de ahí, tuvieron que juntarse. Acoplarse con los vecinos, ¿no? Pues sí, estaban enojados de ahí, no, ahí como quiera, ahí se les quitó lo enojado. <risa> <risa> Órale. Sí. Bueno, ¿y como este, a qué su, edad, a sus 15 años, cómo que empieza a hacer usted? Ya, ya empiezan... O, o, Ahí siempre estudiaron Ramones hasta cierta edad. Que se acuerde. Sí, eh, tío, nos venimos para acá como. ¿A Monterrey? Sí, acá a Guadalupe, sí, ahí San Rafael. Yo vine ahí con un tío. A la San Rafael, la San Rafael donde San también Rafael. vive su tío. Sí, a San Rafael. De hecho, yo trabajaba en petróleos ahí en. En, en... en, Cadeita, en Y ese día me dio un ride, mi tío Pedro. Pedro Silva, y está casado con Lupe Mora. Uh -huh. Y luego, este, me dio un rayo, venía, en, en, traía un camión de tres y media. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo aquí, mi hijo? Vete a trabajar conmigo. De, y yo, pues más o menos como quiera, sabía la, la carne, porque papá siempre era carnicero, uh -huh. Pero acá se cortaba con la sierra. O oh, diferente. Oye, este, y yo trabajé primero en la refinería de China, ahí por la Morita, y luego de allí. Me vine acá a, 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 a Petróleos, a Cadreita. Uh -huh. Allá le, eh, tenía un hermano que le hacía yo las tortillas y todo, era muy disgustado. Eh, mi hermano Javier y se ponía frijoles yo y no le gustaban. Le hacía tortillas y cuando no había más, iba a China a veces a, 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 a comprar tortillas. Uh -huh. Y luego allá y pues nos vinimos a, a Cadreita y de Cadreita, pues me dio un ride me dio un pero. Ahí me lo dejas de pasada ahí en, en Cadreita, le dijo a papá y mamá, está bueno. Y resulta que me dijo, vámonos para allá, papá. Ahí tengo trabajo para ti, mi hijo. ¿Cuánto uh -huh. pagan aquí? ¿Qué esto y lo otro? Y yo, bueno. y yo le dije, pues déjale para allá. <laughs> Oye, pues no creas que me viene sin permiso papá. Me viene bastante regañar, no me acuerdo si me había dado unos, unos cintazos, pero <laughs> pues en aquel tiempo todavía le pegan a uno. Ya tenía yo ahí, tenía ya 17 años. Uh -huh. Ya iba para los 18, tenía de 17. Entonces ya estaba ya, pues ya estaba más maduro ya. ya más. Sí, no, sí, ya. Este, y yo nos vinimos acá para ir a San Rafael, ya tenía la carnicería, y ahí empecé de chicharronero, ahí, este y lo otro. Y, Preparar todas las, las ollas. Sí, y, y, y a enseñar a cortar a cortar con la sierra. Uh -huh. Y luego y ahí me hice carnicero, ya después. ¿Nunca se cortó? Sí, varias Bastantes. veces. Sal, Sí, traía, traigo varios. <laughs> Marquitos ahí. traigo varias marcas. Este, si la sierra es muy peligrosa. Con el cuchillo más me corté más veces. Sí, el cuchillo sea. Me tenía miedo más... menos, menos. Cuando estaba uno dando chaira o algo. Uh -huh. Este, y de allá también, o sea, cuando trabajaba allá en Cadreita. O allá. Cuando trabajaba todavía allá. Pues ahí en, en Cadreita siempre había mucho mucho movimiento. Como estaba Petróleo, se estaba formando apenas. Uh -huh. Había mucho movimiento de, de que... Pues había muchos este bares allí. Y con mujeres. Uh -huh. Iba uno este, a... Pues no, no pues la, la verdad no llevaba yo creo que dinero para casa. Uh -huh. Eran puros regaños con mi papá. Pues es que de acabando de jalar, se iba uno para allá. Órale. Por, ¿Y por qué? Porque yo me, 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 este, me ponía a cantar, le pagaba ahí al, al, al grupo... Para cantar, este. Me acuerdo, pues sí, cuando salió, me acuerdo yo que cantaba la de. ¿Qué rayos me pasa a mí? de, de Ramón Ayala. ¿Qué rayos y, me y, pasa a, a mí? Y, y ya en aquellos años ya andaba la canción esa. Que me lleve el diablo. ¿no? Que me lleve el diablo. Y ya la cantaba yo ahí y me gustaba mucho este, ir a esas partes. Aparte, ¿eh? porque había mujeres, pero aparte de eso, <laughs> para cantar. O sea. sí. Y luego, así nomás, mira y a hombres ¿verdad? ya ya para los 17 años ya tiraba uno de ya tiraba, de sonrón, ya tiraba uno ya tiraba aceite. <laughs> y, y por un lado y cantando. Y los mirabas ya porque siempre estaba lleno, mirabas la redada de los, de los policías porque llegaban a sacar los que tenían menores de edad. Claro. Y te escondía uno, ya. O sea, siempre fui como que no traía barbita, ¿verdad? pero este llegaban a sacarte. Llegaban a Oh, qué chulada. Vamos a hacer una pausa para que tomemos un poquito de agua, de refresco. Ah, dale, dale uno. No, ya, 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 te, ya, me queda un poquito. <laughs> me como quiero que lo tenga. Qué chulada, Chicho. Y, chicho usted, ¿usted toma más de cerveza o, o, o de tequila o así? ¿qué le, ¿Qué le gusta más tomar? Fíjate que ahorita, le, de hecho, le dije a mi hijo, Gracias porque sí, pared. como ahorita sí. Dije, oye, quiero un una botella de, de, de vino ahí y me la iba a traer, nomás que ya estaba afuera y vi, vi el carro que ya venía sí este ya no me devolví por el vino chinga un vinito, ahí tenía un vinito <laughs> sí, pero como como para a veces ando más como vinatero, como para los como para estos ratos, uh -huh. sí me gusta más el vino uh -huh. como estos ratitos como que se calientan más las orejas <risa> <risa> ok ok <laughs> Entonces estamos que, que andaba usted en cadereita ahí en los bares ya, bueno, trabajando en PEMEX, Petróleos, mexicanos, y después este en cantinas pisteando, en el ambiente cantando, ¿qué tal? ¿Qué se acuerda de esos de, momentos? De hecho, yo desde que estaba allá en el rancho me, iba, me acuerdo que iba Carlos y José, eh, ahí se llamaba había un grupo que se llamaban los Hermanos García. Hermanos García. Y este hermano, de, este amador García tocaba acordeón. Y el hermano de García, que sí llegó a jalar, se llama Lalo García, es porquero. Uh -huh. Y entonces, yo yo me, este, a veces me ponía a cantar ahí tantito con, con ellos, pero allá en la cantina, allá cuando quería yo cantar allá en el escenario, no me dejaba. Pero les daba algo para que me dedicara una canción. Yo, con que saliera mi nombre allí y que, que dijeran: Pachicho Mora, un saludo. No, cállate, yo con eso estaba bien contento. No, 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 contento exageradamente contento, porque dedicaban, y yo nomás me la pasaba tres de ellos, o sea, de cuenta, estaban tocando y yo ahí estaba pegado, o sea, casi no me retiraba porque me gustaba estar oyendo la música, viéndolos o sea, eso era mi, mi, lo, lo mío, y desde siempre, haz de cuenta, no sé, o sea, siempre me, me, me incliné mucho al... A la música, a, a, a millón, o sea, me gusta uh -huh. mucho, mucho, mucho. ¿Este amador no es el Centavo o, o, es, o, o es otro apellido, Amador? Ah, es otro. El Centavo, es eh? otro, Amador Se llama Amador Lozano, me imagino, o Amador García. Amador, eh, a lo mejor, sí. El Centavo, le dicen el Centavo. Estuvo también con Carlos Campos, con los dos norteños. Eh, déjale mostrar una fotografía. Ah. No, es que no... Man si aquí era amador García y de hecho los nietos de él y hijos también eran era amador no, no no pero no era este el, el, no, el no no que no, no no hablamos okay porque también es de cadereita saludos para amador. ¿De cadereita sí bueno creo que es de cadereita creo creo pero bueno saludos para el centavo, que también lo quiero entrevistar saludos este bueno este qué le voy a comentar estamos en el tema de, la, de, la, de las cantinas todo eso ¿Y, y cómo ha quedado Armosto en un grupo? ¿O, o, o, o se si quiere ir más allá de la de la música? Ah, este, ah de hecho, sí. ¿A quién.? Como me le pegaba a los grupos, yo, ahí una vez, eh, mi tío Hugo Mora, finalito ya falleció, eh, me dice: ahí en Pumerrey 18 había un, unos, este, un, un grupo que se llamaba Los Alacranes. Los alacranes del norte, Don Goyo, y, y ahorita, de hecho, Goyo, Goyo y Drogo, anda con, ¿cómo se llama?, el grupo Monarca. Monarca, Toca sí. la batería y en ese tiempo te, el niño tenía algunos, eh, no sé, cuatro o cinco años ya tocaba la batería. Uh -huh. Y todavía toca la batería. Ahí con el grupo Monarca. Okay. Y se llama eh, los alacranes, era Leno y Darío y el papá de él, Don Goyo. Y me dice, hay un grupito ahí, dijo, arrímate, dijo. Y ya fui con ellos. Y, y lo ah, tocó que, no me acuerdo cómo estuvo, el, el caso que jalaron en una chambita de, de un familiar, no me acuerdo si mi hermano no me acuerdo. Y dijo, oye, este, dame chance de cantar. Ay. Digo, hombre, está bien. Dijo, ensayamos los martes, miércoles, algo así. Uh -huh. Y me fui, así me puse a cantar con ellos. Ahí me iba, las pegadas, mira las pegadas. Y este, y ellas, este, pero era lo que más eh, me iba yo con ellos, pero me la pasaba más bailando que cantando. <laughs> ¿Bailando o, eh, con Sí, pues estaba joven yo, o sea, tenía, no sé, 20, no muy joven, pero sí estaba joven. ¿20 tantos? 24, Veinticuatro, algo así. ¿Sí? 22 o 24 años. Oye, este, y me la pasaba casi nomás bailando. Pues, yo estaba jovencito, como que los muchachos bailaban conmigo. Que bailaban polquitas. Sí, por casi sí, de todo, de todo. Era muy con aquí como quiera. Sí. sí, pero a mí me gustaba más la polca y guapango y todo eso. Órale. Me pasaba yo, este, pero me iba a, a cantar con ellos y de repente, oye, ven a cantar, sí. Porque sí me dejaban poco cantar. Claro. Pero y ahí me fui dando. Y luego ya cuando, cuando yo quise grabar, porque ya me dio por grabar, empezamos a ensayar. Ah, pero eso fue... sí, me dio por grabar. Y le dije... No es que tocaba acordeón piano. Uh -huh. Digo, este... Vamos a... Ya empecé yo a ensayar... canciones y Hice un repertorio. Y se lo llevé a Disa. Y... Y nos fue a ver a un lugar... Allá en el centro. Uh -huh. Era un club ahí. Y dijo... Oh, este... El de Disa dijo... Bueno, ¿sabes qué, Chicho? Todo está bien, las canciones. Sí me gustó y te voy a grabar todo, pero no... El acordeón no, no quiero ese acordeón yo. De teclas. Sí, sí. Y dije... Pues, dijo, no, ahorita que tú busques otros elementos. ¿En serio? Y entonces... ¿Tus músicos de dónde eran? ¿Eran de, eran de, de qué? ¿De Monterrey? ¿O cómo armaste sí, tu grupo? Eh, 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 ellos... Eh, bueno, ellos que... que bueno, esos de que triatecas eran de Durango, pero aquí se criaron todo, yo creo. De los alacranes. Y aquí na nació una parte, los alacranes. Los sí. alacranes. o sea, se juntaron contigo para. Sí. Bueno, bueno. yo me junto con ellos. De hecho, yo empecé, yo empecé, con ellos y cuando dicen dice Oscar que no le gusta la música que diría el acordeón de botones, uh -huh. entonces no me acuerdo cómo fue, se fue dando la cosa que este Ángel Limón que ahorita anda con los hermanos con los Peña, uh -huh. el Peña y, y Ángel Limón. Uh -huh. Entonces hijo, le dijo, le dijo Chevo, eh, vamos allá con aquel. el hijo anda buscando acordeonista. Y fueron a dar allá a la casa. No, pues ya no más llegó Chevo y Chevo andaba con los hermanos Peña que en eso se salió, se salió Peñita de, de los Traileros Peñita. y quiso agarrar otra vez el grupo de él y allá andaba Chevo allá El Trailer. Eh, sí fue cuando hice este, y, y Chevo queda en el viento y fue a nadar allá conmigo uh -huh. porque era, era, era pero los hermanos Peña se llamaban hermanos Peña, todos, todos tocaban o como era el conjunto Peña sí, todos tocaban el este, primo, se me olvida, Baldo y el primo del, del bajo, cómo se llama, Daniel uh -huh. y este y Chevo eran los del grupo uh -huh. entonces sale Peñita de traileros y buscan a alguien y fueron a nadar conmigo y yo le digo a Chihuahua, ¿eh? llegó con una. Dije, este pelado es borracho. Dijo, bien Dijo aquí... no me bien, aquí. Me da chance de echar una cervecita así, ¿me? Tocó el acordeón, ya nomás abrió la acordeón a qué. No, pues toca. Dije, no, este pelado ni para qué ensayarlo. <laughs> eh, ¿Qué? ¿Una canción para que me oigas a tocar? A ver, que. No, ya nomás empezó. A... Me acuerdo muy bien que Corazón de Oro empezó a. No, ¿para qué? Dije, así déjalo, suéltala. <laughs> Tocaba bastante pelado. Uh -huh. Y luego ya le digo a usted, pues ya empezamos a ensayar, le dije, mira, traigo esto porque ya estaba ensayada una parte. Claro. Y le digo, pues para, para grabar, ya, tan pronto, sí. Se pues, trata de... De hecho, yo creo que cuando llegaron ellos, para el mes, mes y medio ya estábamos grabando, yo creo, Antes, Fácil. no sé, sí, luego, luego. Porque yo ya me habían dicho allá, no, nomás, tráeme, pero ya con otros elementos. Y entonces yo, este... Pues le digo a aquellos, pues, tengo que irme para allá. Bueno. ¿Y cómo son las cosas? La vida es curiosa, como dice el corrido. <laughs> Después, este vato, Chevo, duramos como tres años juntos. Y dijo, no, nah, que no sé qué. Siempre el proyecto del dinero. Pero no había como quieran, bebé. Claro, pues, Pero siempre, es el, siempre lo mismo. Y entonces, pues, siempre quieren buscarle en otra parte. Este, y todo está bien, ¿eh? no pasa nada. Oye, pero el pleito, aunque sea un peso de diferencia, ya hacen de pedo. Ya es sí, da, bronca de vez. que ah, tú ganas más y, que y yo. Siempre es lo mismo, siempre es <laughs> lo mismo. Y entonces, dice, no, pero tengo que. que... Bueno, está bueno. Entonces le digo, mira, como quiero las canciones, los trabajos que haya pendiente, dijo, no me dejes tirar así nomás. Y me siguió ayudando, pero así, pero yo como cambiaron las cosas, yo anduve con los alacranes y después los alacranes anduvieron conmigo. <laughs> se volteó la moneda. Sí, y después <laughs> yo era el patrón y ellos andaban conmigo. Sí, <laughs> porque usted era el vocalista usted era el bueno. Sí, man. ya después era ya después ya volví con más fuerza y entonces yo tenía el trabajo y todo y ellos se vinieron conmigo. Eso como que año fue más o menos los alacranes cuando se juntan y cuando se cuando usted se vuelve el bueno. ¿Sabe qué años más o menos? Intentamos preguntarle a Kik. Sabe <laughs> todo lo que este... Oye, la mera verdad no. no este... 80s o 70s, más o menos, para darnos una idea. ya estaba. No, 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 ya como. Estaban los estaban los invasores de Neurolón o todavía no estaban los invasores. Sí, como. Debe haber sido como las, Como a los. No, ya. Pues bueno, dijo que él está bien fácil, saca la cuenta. Cuando, <laughs> cuando, cuando eh, este, Peñita se salió de traileros. Pero... Ah, no, eso, eso fue como ya 80s, finales de 80s, ¿no? 80 no, 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 y finales. algo, 80 y... Sí, casi finales. No, 80 se o, me hace muy cerquita. O, o fue 90s. 90s. 90s ya va. Sí, 90s. Sí, 90s. 90s ya, 95, 96, ¿verdad? O un poquito antes. No, antes, antes, antes. Si uh -huh. sí, haber sido... Como, es que mira, yo fui a dar con... Ah, pues a lo mejor sí. Pues digamos que fue en los noventos. Estar... es que ya me acordé cómo estuvo la historia primero. Primero fui... Fíjate, primero fui con... con es que me faltó una cosa. Uh -huh. Me faltaron los brillantes de Monterrey Mancho Nos <laughs> ¿Lo brincaban los brillantes, no, no? Sí, me lo, lo brinqué. <laughs> y si me está viendo el viejo se va a enojar. sí De hecho, eh, yo andaba... Eh, me corrieron de con, de con. No, sí es cierto. Fíjate que ya me acordé. ¿eh? No fui a unas juntas porque hacían juntas ahí en Guadalupe y, uh -huh. y el viejo era muy enojón, el de los alacranes, don Goyo. Uh -huh. Y dije, si No vas a la junta, dijo. Dijo, ya no jalas con nosotros. Ay, pues sí, como que ya ni me dejaba de cantar. Pero, ¿De qué era la junta? O, ¿O eran ensayos? Junta, junta de. ¿De proyectos? No, juntas de, del sindicato. Ah, ya, ya. ¿Del sindicato? ¿Quién era el coordinador Pilo o no era Pilo? No, todavía no era Pilo, era. No me acuerdo cómo se llamaba después de ahí siguió pilo ya pero era en Guadalupe sí era en Guadalupe ahí detrás del tránsito uh -huh. y luego pues no fui dijo ya fui a ensayar pues en miércoles ensayaba yo sí dijo ya no trabajas con nosotros ah, Lo, ¿Lo ¿no? corrieron ¿no? a la malagueña me corrieron dijo aquel, bien me corrieron <laughs> el caso que me puse a vender tacos ahí por Luis Cortines tacos de qué de guisado de sí, de carne carneza pica, picadita claro. Sí, sí. Y luego usted carnicero, pues imagínate. Y luego usted vender tacos. Y papá estaba con mi tío Lalo, y estaba Mencho ahí y estaban platicando. Y dije, "No, hombre, pues ando buscando un cantante, hombre. Y, y papá, pues, que no quiere hacer un padre por el hijo. ¿no? Dijo, oye, hijo. Digo, pues ahí está, está mi hijo. Canta. Y canta, canta bien. pues. Yo tenía que decir que sí, papá. <laughs> Digo, no, hombre, canta con ganas. Hombre. Dijo, pues ahí está vendiendo tacos, ahí por Luis Cortines, ahí enfrente, o sea, ahí por central de carga. Uh -huh. Yo vi un camioncito que se paró y dije, no, pues ya, la cosa está muy fregada, y vi que se paró el camioncito y dije, pues viene a comprar tacos. ¿eh? Ya, Traía ¿verdad? uno de la gamesa. <laughs> <Sí>, eh, eh, <laughs> Mencho, un camioncito. De gamesa. Medio, medio, sí. Y luego se paró ahí. Y dice, oye, oye, ahí viene. Ya como camino ahí con un cigarro ahí. <laughs> ¿Qué y Tú eres Chicho, así que sí, quiero hablar contigo. Digo, no, este. Para que ¿Para qué? pues que me estaba platicando con tu papá, ahí estaba con el primo Lalo, decía el primo Lalo, mi uh -huh. tío, con el primo Lalo y, y me dijo que tú cantabas. Digo, pues sí. Dice, ya, ya no andabas con un grupo y ya no andas. ¿no? pues ya no. Entonces dijo, no, hombre, para que ve conmigo a ensayar. Dije, pues, ir a comando, cariño santo, espérate. Y, no, diga, sí. Yo traía, las botitas estaban rompidas y toda la cosa. Sí. Bien rompiditas que estaban. Y el pantalón, pues, yo nada más iba, pues, ya no, no, eh, no traía ropa, ¿verdad? Nada pues, más es un que pantalón. te ocupo, no, hombre, si nada más vamos a ensayar, dijo Este, nomás para saber qué, qué, vos, qué, 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 qué traes. Una mochila. Ok. Tiene ahí por Carlos Salazar la oficina. hoy te espero, hombre. Dije, no, pues, pues le dije, así me voy. Le dije a la mujer, pues no, de aquí me voy allí vayan ustedes para allá, a ver qué chinga. Y agarré el camionzón para allá, para el, para el centro. Ya me fui, este, y me pone a cantar, no sé, corazón de oro, y me refiero a ti. Los está más ¿no? Pues sí, casi. Pues como eran de él, ¿verdad? Sí, pues sí. Eh, Esas dos, corazón de oro, y me refiero a ti, pues. Y luego, eh, ya, otras. Pues sí, siempre buscándole por el lado de invasores, ¿verdad? ¿de? Claro. Sí. Y luego, pues, como me oyó, me, oyó me, me vio eso, eso más o menos, por, por ahí se, fue el viejo. No, dijo, oye, y en eso le hablaron del Maví, me acuerdo cuando estaba el Maví. Uh -huh. Le hablaron, dijo, vamos, No, me dijo, no, ahora sí. Este vato se lo estaba bañando. Pues yo no te digo que traía las botas bien rompidas. Sí, eh, ya, ya jalando, ya todo no, rápido. No, me dijo, dijo, no, dijo, vamos. No, le dije, ¿qué voy a hacer? No, no dijo, para calarte ahí en el. No, no. Oye, pues me fui como quiera. Sí. No, no. ¿En serio que sí me fui a calar así? Así mero. Así mero. Y usted estaba no en me, medio, No, me ah? hacía hasta así. Yo me ponía. No, pues no me acuerdo. Se me da que no había ni. Cuando hay, ¿cómo se llama? Monitores. Monitores. Pero se me había que no había. Me modo de esconderla se, ahí. Se, se escondía ahí en el y... bombo, creo. Ya, man. Digo, no, hombre, pues. Y este. ¿en el caso que. Ahí, fíjate que fue cuando me, me empezaron a pagar, allá con los alcaldes, no, que yo que, no me acuerdo que me hayan pagado. Y pues nomás andan pegaditos darles allí Y ahí ya empecé algo, alguito, también, Mencho, no creo que era muy bueno para pagar. Pero como ¿Alguito? quiera, ya, así, así, así como dicen todos. Este, algo, pero como quiera ya caía algo. Ya, algo. Pero y en la primer chambita, de hecho, yo eh, no me acuerdo. No, no, sí si está la bota bien rompida. <laughs> y entonces, pues de allí y ahí le seguimos porque ya no no nos soltamos. Y fue cuando cuando cambian las cosas que ya ahora sí ya, ya vamos agarrando bien el carril. Uh -huh. Cuando cuando fue cuando sucedió esto, yo me había adelantado. Entonces, le seguimos y grabamos este el gran machete. Eh, bueno, primero grabamos otro disco, se llamaba Contra la Corriente, me acuerdo. Y con Brillantos grabó discos. Con sí, con Brillantos grabé como tres, pero fue uno completo y, y como dos mitades. Uh -huh. y cantaba yo nomás la mitad del disco. ¿Quién cantaba la otra parte? ¿Quién, qué, qué, quién, quién cantaba la, la otra parte del disco? Eh, ellos hacían o sea, Pedro Lira y, y Mencho. Pedro Lira y Mencho, ok. Sí. okay. Pero usted ya como el principal solista de, de los brillantes. Y, y ya después cuando yo grabo uno completo, es ese que viene ahí, Es Contra la Corriente ese. Ese uh -huh. ya lo, lo, lo grabo yo completo. ¿Temas, temas inéditos? ¿Completamente inéditos? Bueno, ¿Temas inéditos? Eh, sí, eh, pues una parte. Yo creo como a la mitad más o menos. Uh -huh. de, de, de la mitad eran inéditos. Y luego ya después de allí cuando grabo yo con... Eh, eh, yo grabo... Con banda cuatro, pero nomás salen dos. Eh, sale eh, corazón, digo, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el gran machete y el otro ¿Cómo? Ojitos a mi gusto. A mi gusto. Y grabo yo también como solista. Eh, oh, con brillantes, no, con mencho, con, con, mencho. Con, con, con banda, con banda. ¿Qué es que era? Lo era que, la, la compañía. Cuando de... cuando Lalo Moras iba a salir de, que yo meto esas dos, que el, el gran machete de La Lomora. ¿La compuso La Lomora? Sí, y se las da ahí, pero eh, de hecho ya se andaban, ya se andaba saliendo de... de... Pero usted graba con banda... Y pero la... grabo con banda, creo yo que fue así, pero y después me di cuenta. ¿Todavía no grababa La Lomora con banda entonces? Eh, pues no. Entonces usted fue pero por, pero por primero. De hecho, <laughs> de hecho yo pienso que me estaban calando a mí a ver qué... A ver cómo jalaba la banda con su voz eh, parecida a, sí. a su tío sí yo pienso que ahí sí ahí fue la cosa sí por decir era... okay. entonces yo porque yo grabo esa y grabo Ojitos a mi gusto grabo El Rey de Mil Coronas y a punto de marcharme uh -huh. y entonces nomás sale Ojitos a mi gusto y El Gran Machete Ajá, no pusieron el Rey <laughs> y no pusieron el Rey de Mil Coronas o sea sale sencillo un disquito así claro claro y luego ya después salió con Lalo Mora y, 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 la, y eh, la Costeña eh, Sí, ya, o sea, sí, de hecho, yo, sí, o sea, ya andaba yo como que iba a las pegadas, uh -huh. y fue cuando Mancho se va, o sea, de hecho, nomás grabé y se fue, me dejó con las canciones ahí, <laughs> yo como quiero seguir trabajando, y entonces en eso ya, ya me acordé, entonces ya había brincado ese pedazo, pero sí, yo grabé primero que, que Lalo Mora con banda, ¿Con supuestamente banda? una banda arreglada que hicieron, no era una banda, o sea, fue chiste. de cuenta el que llevó el... el, 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 el el, el saxofón yo creo que hacía tres o cuatro cosas o dos de perdido y el otro también hacía otras dos y el, sí. de, el del, o sea, ¿sí me entiendes? Para ahorrarse los músicos, ¿cómo no? Pues sí, pues, para, sí, toda para la ahorrarse los músicos sí, y, y así se grabó y entonces ya fue cuando Lalo Mora eh, eh, se sale Invasores, se va Mecho con él y se va Pedro Lier, todos los brillantes. Entonces es cuando yo así me quedo solo y ahora ya me acordé bien, ¿cómo está la cosa? Ah, caray. Entonces ahí sí. es cuando yo ahora sí me voy, que yo quiero grabar, como ya me había calentado la sangre que para grabar acá con Mencho, ahora sí ya quise grabar allá con. Eh, y me busqué Chevo y, este, y este, esta raza que se llamaba Grupo la Autoridad. Ahí le pusieron en DISA, sí, la Autoridad. La Autoridad con DISA. Sí. Y entonces. Fue cuando grabamos ahí. De hecho, ahí con la autoridad jaló con. O sea, fuerte, pero fuerte, fuerte. Fuimos hasta Sonora y jalamos muy fuerte. Ahorita esa canción que está diciendo. Eh, la de, de. Bueno, le dieron publicidad a Me Permite Darte un Beso, que esa la compuse yo. ¿Cómo? Y esa fue la que aventaron encabezando. ¿Cómo surge esa canción? ¿Cómo se inspiró usted en esa canción? Me permite darte un beso. ¿verdad? Ay, Dios. No, <laughs> de hecho, fíjate, fue en un cervicar. En un cervicar. Un ah, cervicar con, con de... una dama que estaba muy hermosa. Y ya estábamos grabando el el, 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 el disco ahí en Disa. Uh -huh. O sea, esa canción no estaba programada. Sí. Es, eh, estaba en otra, ¿no? Sabiendo Video que fue la que también Jaló mucho había hablado sonora. Uh -huh. Entonces. Ya estábamos grabando y, y veníamos de, de descanso ya de pacada. Y eh, como hace a las 4 de la tarde, 5 en calmadones, ¿verdad? Uh -huh. Y estaba la muchacha. Llegamos a comprar un seisito ahí, un doce, no sé. Y estaba una muchacha muy bonita. Le digo, eh, pues yo creo que ya veníamos entradones. <laughs> Porque pues sí me atreví un poco. Decía, <laughs> Le valor. Este, Dije, ¿me puedes darte un beso? Dijo, no. Dijo, ahí está el patrón. Me, me ¡Corre! <risa> <risa> No, me corre. Diga, la nombre no te corre. Sí, no me has volteado por todas partes. Y luego ya se, 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 se le di el beso, ¿verdad? Como quiera, a escondidas, supuestamente. <laughs> y luego fue cuando dije, es todo, mija. Y entonces por eso le pongo a veces en medio. Y llegué a la casa. Haz de cuenta que la compuse porque ya había muy aspirado yo. La <laughs> compuse, eh, haz de cuenta. En ese rato, para otro día. Dije, le dije a Chevo, oye, traigo una canción nueva. Dijo, mira, así ya está. Dije, vamos a ensayarla. Y ya empecé a ensayar Me permites darte un beso en tu boca tan hermosa. Me permites despintarte tus labios color de rosa. Déjame tomar tu cuerpo. Verás cómo se me antoja. Eres una hembra preciosa. Tu mirar me ha cautivado. Las estrellas y las flores contigo yo he comparado. Pero tú eres más hermosa. Quiero tenerte a mi lado. Y, en, y lo, deseando esto y que seas mía para siempre y todo eso. Bueno. Pero de ahí salió, fíjate, ya en ese rato de cuenta que no me tardé en nada en componer. Y luego, ¿sabes qué? Mete la música y la arreglamos ahí, métela. Uh -huh. Y fue la que pusieron encabezando el disco, fíjate. Y, pero ahí, de cuenta, pero sí fueron un cervicar ahí por la cartonera. Oh. Por ahí estaba, me acuerdo, ahí por San Nicolás. Uh -huh. ahí, ahí surgió, fíjate. ¡Qué bonito de inspiración! <laughs> ¡Sin vergüenza! <laughs> ¡Sin vergüenza! <laughs> y, y, y compuse esa, esa canción. No, pues, al al, al, natural, al verde, como dicen. O sea, fue natural, espontáneo. ¿verdad? Sí, no, de hecho, y luego, luego la compuse, o sea, fue muy rápida. O sea, ya para otro día ya la llevaba. O sea, a veces te pones a hacer una canción y te tardas, no sé... Dos, tres días, hasta dos, tres meses, hombre. Claro, claro. Fácil. Y a veces, sí, te tardas, un buen tiempo. No, esa luego, luego, ya para otro día la llevaba yo lista. O sea, fue el, fue el calor de las cheves y, y el momento. Y, y el momento, sí. Y es que la muchacha de aquí está muy bonita. Por eso, pues. ¿A quién no se le va a antojar un beso, da? <laughs> ok. Excelente, compadre. A ver si no me regañan, ¿verdad? <laughs> a ver si no me regañan. Oiga, Chicho, eh, lo que no le pregunté, bueno, quisiera remontar un poquito. Este, ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Son, tengo cuántos? Atajo. ¿Son cuántos? Bueno, Gerardo Mora dijo, mandame un saludo. Dijo, ¿por qué? Este, dijo, no, hombre, porque... Dijo, nadie me manda saludos. Bueno, un saludo a mi hermano Gerardo Mora. Un saludo para Gerardo Mora, Gerardo. Sí, ya... ya... Tengo hermanos, Jacinto, Mora, hermano, este, de hecho se llama igual que Junior. mi padre. Jacinto, Agustín, eh, Rigo, Jorge, este. ¿Mande? José. José, José me José estaba hablando José Mora. Este, ¿Son cinco? Eh, no, somos. ¿O son más? Ah, yo falto yo, ¿verdad? Cinco, según ustedes. Y luego <laughs> éramos nueve. Eran nueve. Eran nueve. Y mi hermana María, Norma, la güera y la negra, y, y, y sí, es un buen atajito. Uh -huh. Y ahorita fallecieron dos hermanos. En paz así pues, este sí, éramos 13. Uh -huh. Exacto. Órale. Pero sí, es buen atajo. Sí, para recordarlos, para porque se me olvidó preguntarle ese, ese tema. ¿Y de la familia de su papá, cuántos hermanos son? ¿De su papá? Fíjate que a lo mejor te quedó mal, porque. Te, uh -huh. Bueno, ahora mi tío Lalo, mi tío Juan. Eh, mi tío Hugo, uh -huh. en hombres, ¿quién más era? Bueno, papá. Mi, Jacinto Mora, lomora mi tío, bueno, en hombres, yo digo, mi tío Juan y mi tío Hugo cuatro. Bueno, mi tía Lupe, mi tía Lidia, mi tía Teresa y, y mi tía Balomera. O sea, yo estoy contando 4 y 4, pero deben de faltar, eran más. Son más. Sí, creo que sí. Se me por ahí. Sí, es que ando muy, muy a prisa ahorita. Familia grande, como que eran los, los mora sí, ¿verdad? en general. Sí, bastantes. ¿Y usted cuántos hijos tuvo? ¿En qué colonia? <risa> <risa> ah, cállate. <Bueno. risa> Sin vergüenza. <laughs> son 15, me dijo, más o menos. Como 15. Eh, no, son poquitos mis hijos. Sí. 20. La. No, no. Bueno, a lo mejor sí pueden ser, pero no, no están, registrados, no están ¿eh? registrados. Registrados nomás tengo como La Beba, el Narciso, mi tocayo. Sí. Y Cristina, Julio, mi hijo, que aquí está presente. Y Nere. Uh -huh. Y luego acá estaba un finalito, mi hijo, que falleció. O Esa de otra colonia. Uh -huh. Falleció, se llama Narciso. Uh -huh. Y la sema, la otra se llama Mayra. Y nomás está ahí, están registrados de ahí para allá, todos los demás. ¿quién? Sí hay, pero no están registrados, sí, no, no hay bronca. Son Así como unos, no de todos. ¿eh? Son como unos 10, 12 más o menos. Por ahí. Menos. <risa> <risa> ok. Sí, nada, no, pues para nada quitarle ni ponerle. <laughs> y ahí, bueno, si me miran y, y hay algún problema, pues que me diga, que me hablen, ¿verdad? Sí. ¿Y, bueno, ¿y cuántos de ahí cantan de, su, de sus hijos? ¿O ni uno le, le, le dio por la música? Este pelado le gusta la cantada, Julio. pero no, no este como todo el día ando ocupado. ¿Sí? Todo el día ando ocupado, este se dedica a otra cosa. Y pues porque si hubiera dedicado a eso sí la hiciera, tiene, sí tiene. Tiene buena voz. Canta canta fuerte. Con uh -huh. <laughs> 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 eso ya con eso es bueno, o sea, la voz fuerte funciona muy bien. <laughs> sí, pero no pues nunca se, este, se dedicó a eso. Pero si se dedicara a lo mejor sí la hiciera o sea pero ya ya está ya está grandecito muchacho yeah. eso hubiera sido antes ¿verdad? como que era pues la, la pegó también grande Sí, Lalo la pegó ya grande sí 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 fue de los grandes este bueno entonces este estábamos en el tema que con Dizo ya grabamos su primer LP me permite me permite darte un beso inspirado en un cervecar este después <laughs> me imagino que vienen las giras vienen este promociones este proyectos, ¿cómo fue esa etapa para ti como, como solista? Ah, ya después, bueno, este, cuando empezamos eh, en, en, en Disa que grabamos, eh, sí, sí, yo digo que sí se vino muy fuerte el... el eh, gracias a Dios, sí trabajamos fuertecito, hasta sonoro fuimos a dar. Uh -huh. Bueno, más que a lo mejor ahí hubo algún, ese, algo, alguna falla, no sé cómo haya sido. El caso que que ya nos seguimos avanzando uh -huh. y no sé si haya sido este, por X causas ¿sí? ya pero también la, la compañía también dice pues ya también estaban en sus últimas porque ya en los noventas llega la piratería muy fuerte los discos ya se empiezan a, a bueno, de hecho cuando yo grabé pues, es que no me acuerdo yo cuando grabé en, en dice pero sí está no no pero sí sí quedaba sí quedaba sí quedaba todavía espacio. Todavía espacio no sí todavía quedaban a lo mejor unos eh, o sea sí había había chance de, de, de ver agarrado una fama uh -huh. y ya después con el vuelo podías seguir uno verdad uh -huh. pero ahora de cuenta que apenas ibas allí te detuvieron, me parece y ya nos teníamos comprar los boletos ya para, para Sonora de cuenta que fue un éxito fue muy fuerte para allá en Sonora nosotros eh, mirabas hacía de cuenta los discos en, en las en las tiendas grandes como en las orianas todo eso uh -huh. eh, en las tiendas grandes da por decir eh, gigante, gigante, eh, el gigante ándale sí entonces mirabas o sea como allá aquí entró menos yo me acuerdo que ah pues allá allá entró muy fuerte el 95 no pues todavía si, había si, chance si a que... si estaban fuertes pues estaba Salomón bueno bueno este nosotros este yo jale eh, Salomón nos jala ahí en Madrid también uh -huh. cuando eran este, los, los piratas piratas y y lo nos tam también dejábamos mucho en los chorrosas como también como los piratas y, y este Arnulfio también se llamaban los eh, arcángeles, arcángeles 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 bueno eh, cuando yo jalaba ahí con él y Salomón y Pesado, me acuerdo que jalamos con Pesado cuando apenas iniciaba en el Búfalo. En el Se Búfalo llamaba acá por, por... La Catedral de la Música Norteña. Por la, la Moderna. La Moderna, sí. Sí. Bueno, y... ahí, ahí jaló Pesado cuando empezaba. Y jalamos nosotros, yo andaba con Mencho. Uh -huh. cuando Fue cuando grabamos el, el, el machete, el Guerrero machete. Esa es diferente versión al, al, al anterior corrido, va Sí, el otro, sí. Es la continuación. Sigue sí, la de, continuación. El, el machete. Sí. ¿Y, ¿Y el nombre de, de, la, de autoridad, su autoridad? ¿A qué se debe la autoridad? Pues eh, no, pues de hecho que a lo mejor porque íbamos este, con ganas de, de, de hacer algo, o sea, como ah, abriéndote, o sea... Sí. Poniendo tu, lo tuyo, ya. Te de cuenta, aquí estás, porque sí estaba muy bien la música y todo eso. Yo digo, pues ahí en Dice nos dieron la idea, vaya, este, nos pusieron por decir varios nombres y dijo, no, pues la autoridad, la, la autoridad. Realidad. Y ahí se quedó eh, el grupo de La Autoridad. Entonces, usted lleva a la crana escondiza, pero le dijeron que la acordeonista, pues no. Eh, sí, no, no, más que todo, eh, tocaba, pero yo le dije, oye, pues eh, dale a la, a, a la de botones. Pero sí le faltaba, yo como quiera ya me habían dicho que ya ocupaban grabarme. Claro. Entonces, eh, de hecho, sí. Más que todo, la, la acordeón, la, la música, ellos querían ver una, porque sí tocaba mucho, toca uh -huh. mucho, todavía. Todavía vive. Pero eh, el sonido, ellos querían el sonido de la, sí, la gabanera. Sonido, sonido car característico del norteño. ¿va? Exacto, sí. Y como ellos vienen de Durango pues es diferente música, un poquito diferente. ¿va? Sí, este, y eso fue la causa, ¿no? Porque música sí había. Y de hecho sí, este... Varias canciones que ya estaban ensayadas, casi se quedó la música igual, pero ya con la acordeón, la otra acordeón. Uh -huh. Y entonces fue cuando, por decir... Ya los alacranes quedaron fuera y luego ya entra ya. De hecho, bueno, con los alacranes a veces, este de primero anduve con ellos uh -huh. cuando cuando me corrieron, ¿verdad? <laughs> y, me, <laughs> a la mala y luego y luego ya después volví o oh, este cuando, cuando me este, me deja solo, busco otra vez. ¿Era? Uh -huh. Sí, así fue. Pero eh, este consigue a, 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 a los Peña el, el acordeón de los Peña. Sí, eh, fue, fueron a dar ahí conmigo. De hecho lo llevó este Ángel Limón que ahorita anda aquí con, con, con los Peña anda. Uh -huh. Él sí anda ahí. Este compadre eh, anda con anda con ellos. Con los, el trailer de Peñita, el porque el otro Peñita. el otro es el, el Artemio Peña y el, el trailer, ¿verdad? Uh -huh. El Junior. Pero sí, este ya salieron como tres, yo creo. Órale. Y entonces, sí, y dos ya, pues, nos fuimos a jalar para en Sonora. Y, y como te digo, fue fuerte allá el, el, el éxito. Fue me permitirte un beso y la de Sabiendo a Virio. Uh -huh. Esa que te dije ahorita. Uh -huh. ¿Ya no quiso grabar como usted otra vez? No, pues es que estaba. O eh, sea, pues a lo mejor por el apoyo de una, una compañía o algo que hice a falta. Hacía falta de, de. Pues más que todo lo económico, sí sale carito. Sí, sí bastante. Sí, bastante. sale carito. Y yo me imagino que por eso, más, más que todo. Y por, sí, porque sí, la, la banda, sí, son muchos pelados. Muchos pelados, Sí, si así, mantener. Si así con un grupo, esta vez es medio difícil. Bastante. <laughs> con cinco batallas, sí lo imaginaste con una banda que no tiene. Que... No, me cállate la boca. Es difícil. Bastantito, ¿no? ¿eh? No. La versión que usted grabó de, del Rey de Mecoronas ¿Sonaba igual a la que grabó Lalo después? ¿Con la costeña? sonaba muy Sí, similar? pues era igual De hecho, pues, la, la, la canción era de Mencho también esa Y por eso se metió ahí Digamos que, que usted la, la maqueteó, por así decirlo Sí, pues porque Mencho De cuenta Mencho era el maestro ahí Y me dice pues así, así y, y, y a punto de marcharme también esas, uh -huh. esas cuatro yo las grabé Y salieron dos uh -huh. o sea, Salieron la, la de La de este, el gran machete y Ojitos a mi gusto uh -huh. Nada más esas dos Nada más esas dos salieron Y ahí se oyeron algo en el radio ¿verdad? Pero sí, cualquier cosita okay. Y de hecho ya fue cuando cuando Ya me dejó Mencho Ya suelto ahí sí. Ya empecé yo hasta a buscarle Ok, bueno entonces con Disa, Disa ¿Cuántos discos grabó con Disa aproximadamente? No, 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 en Disa nomás grabamos uno Uno nada más y Ya habíamos ensayado el segundo uh -huh. Y fue cuando ya pararon todo este, hace de cuenta ya estaba ensayado y ahí todavía saqué otras canciones de ahí, para, pero ya las grabé, las grabé en discos, ¿cómo se llamaba? Discos Nueva Vida, Nueva, Nueva vida. vida, Nueva Vida con este, con, pero ya pasaron como ocho años. Mm, ya, ya, ya ha pasado, ya estábamos Entonces, en el 2000. Eh, eh, sí, pues yo estaba firmado en DISA y de hecho pues no, no grababa porque en aquel estaba muy delicado que, que grabaras. Entonces ya había, ya se había enfriado la plaza conmigo, o sea, pasaron ocho años y ya me dieron la carta de retiro, ya fue cuando yo grabé. Pero sí pasó buen tiempo. Okay. Entonces ya lo que lo que yo había hecho, pues como que ya se los había olvidado. ya yeah. poquito así. Más que todo por en Sonora fue donde lo más fuerte. Aquí sí se sí oyó, pero eh, allá en Sonora sí era muy fuerte. Uh -huh. Acá para de San Luis, lo que es todas esas partes de ahí. Aquí en Matehuala, doctor Arroyo, jalábamos mucho. Para de San Luis. Uh -huh. Zacatecas o Tamaulipas. Yo trabajaba mucho en Tamaulipas. Allá trabajamos bastante como quiera. Okay. En Tamaulipas sí. Todo lo que es eh, hasta piedras negras, todo, eh, damos vuelta. La parte más lejos, pues, a Sonora. Claro. Que nos quedaba más retirados para promoción, todo eso. Pues, para allá está muy difícil, solamente que ya fueras a trabajar. Uh -huh. Pero fue poco, fue poco de cuenta así y ya. No le, lo que muy fue muy no, rápido. Sí. No sintió como un bloqueo o algo que le, le habrán hecho. Sí, pues sí. Pero, pues, a ver, eh, eh, no se sabe uno de dónde viene ni nada de eso. Vea, pues, Sí. Bueno, para todos, hay aquí como quiera que, que andábamos, o sea, echándole ganas. Sí, claro. Y este, gracias a Dios. Dicho, sí, sí. No este, platíqueme, no sé si, 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 me, si me lo brinqué. Felipe Mora, su, su, su tío, primo, ¿o? primo. Primo. Felipe Mora este, lo conoció. Sí, como no, ahí anda, ese todavía anda, ahí el viento. Un Felipe. poco malón, pero este, le pegó un tipo para ¿les? le mando un saludo al primo. Este, él anduvo, fue el primero que anduvo ahí con. Con Lalo. Con Lalo Mora, sí. Felipe y Lalo se vienen a... De hecho, ellos ellos se vienen de Tamaulipas hasta acá, hasta hasta San Rafael, ¿verdad? O sea, ellos... Sabrá Dios cómo le harían, pero sí, o sea, no, no sé yo la mera verdad, que la historia así no la sé yo, pero... Y el primo Felipe, cuando... También trabajé, o sea, en chambitas que así... Más bien, él me invitaba, yo nunca lo invité, pero... Porque... Vamos a hablar, primo, tú y yo. Uh -huh. Pero nunca, no sé por qué, nunca me gustó así. La, la... Es que... La onda de él era más eh, puro alegre y Carlos y José, Doneños. Muy antaño, ¿no? Música viejita. Uh -huh. Y muy bonita. O sea, yo no digo que no. O sea, la, la claro, música no, es muy bonita. No, sí, bonita. Pero yo también quería algo más, eh, este sí, como pues tipo Ramón Ayala, invasores. Este sí, algo, o sea, cadetes, este pues más que todo, o sea, se pega uno más a invasores, lógico. Porque, pues ahí trae uno el, el, el sonido, el timbre, ahí lo traes como quiera, aunque no, <laughs> aunque no quisiera uno, ¿verdad? Sí, pues y hasta el apellido, sobre pues todo. De, y, y entonces, aunque no lo quieras, ahí trae. Y entonces te inclinabas un poquito por más una música más bravia, no sé, o sea algo así más, más. más Y nunca. Sí, jalaba una que otra champita con él, porque invitaba. Vamos a cantar, ahí te debe ir a la Y yo me, me le pegaba. De hecho, me llevó a jalar, fuimos una vez allá a. a Tamablipas, a Comales. Uh -huh. Iba yo con Felipe. Y, pero yo no, no traía grupo. Y, pero siempre me quería que me fuera con él. Pero yo nunca. Este, como te digo, él traía otra onda. Yeah, yeah. Traía otra onda y por eso no. Felipe. Pero siempre sí, un Felipe traía. En lo, en lo de él, en la música, sí. En Norteñita, sí. Hace tiempo, no sí, yo sí, leía muy bonito, muy bonito. ¿Usted no llegó a juntarse en el, en el Monos Bar o el Socios? Sí, fui. A contarme ahí no, porque yo todavía no me dije eso, pero sí, de hecho, sí, iba yo con mi tío Lalo a veces ahí. ¿eh? O sabía que ahí estaban porque siempre estaban ahí. ¿Ahí eran puntos de, de encuentros? Sí, sí, pues, sí porque ahí agarraban la chamba, ellos ahí iba la gente. Uh -huh. Y al último era acá en la morita. En la morita. En la morita, acá estaba ahí. En, El último bar. Que, estaba ahí, que estaban ahí los forasteros, de hecho, Felipe Mora y Orel, ahí estaban siempre los forasteros y. Bueno, muchos grupos, uh -huh. pero de los que yo me acuerdo, sí. Y Abel, Abel, de Abel y Macario. Abel y Macario. Y también sí. siempre estaban ahí. Y ahí en La Morita. Uh -huh. Ese era el punto acá, de este lado acá. Después, ya después de allá del... Del Mono, del socio, por allá. ¡Órale! ¡Qué interesante! Sí. Este... Y después de... Después, ¿ha grabado últimamente en estos, en estos días, este año pasado, que haya grabado actualmente? ¿Cuál es su plan actualmente? No, de hecho, tengo... Si hay discos, tengo ya muchos... Muchos discos grabados que... Por su cuenta he, de independientes. He, he grabado por, por... Por la... Por mi cuenta y por cuenta de otros y todo. <laughs> Pero... Este, sí hemos grabado... De hecho... Como... Cinco o seis discos. Pero últimamente así... Poquito fue el, ese último que te dije... Me traes a vueltas y vueltas si no quieres aflojar. Guapango. O sea, ese guapango. Está bonito. <laughs> eh, este... Y hay otras, eh, bueno, eso fue de las últimas que grabé se me hace. Sí. Y ahí se viene encabezando ahí una canción que se llama Tan Fácil. Tan fácil. Esa de Vicente Fernández. Bueno, la había grabado Vicente y. y... Tan fácil que hubiera sido seguir de frente. Esa la. la y la grabamos nosotros también. Vamos a hacer una, una, una cancioncita para que. Vamos a ver que, si es cierto. De Vamos que, a ver si es cierto. Para ver qué trae el, el señor. Uh -huh. ¿Qué trae en la, en la mochila? Déjate que el monitor nada más, que suene bien. Por eso una canción. Antes, antes de, la, de la entrevista hicimos una, un ensayo, un, una previa de cómo iban a ser las canciones. Con el palomo sí, sí fue algo diferente. Con el palomo me dejó morir. <risa> y, <risa> <risa> nada, no son... Oye, el que también te dejó morir fue este... este Cruz, Cruz Martínez. Ah, sí, me dijo, cántale tú, cántale tú. Y, yo, y, eh, vale. y, y, y Cruz Martínez Pues es de, de, de amigo Cruz Martínez Cruz Martínez es un excelente músico Muy buen músico sí me dijo, eh, cántale tú Y yo, oye, oye primo, pues, pues ¿Cómo lo hacemos? Porque yo No estaba preparado Es, es posible, era el Ándale, ándale, te decía Sí, sí. No te quiso ofender No te fue mi intención No, hombre Cruz La bañaste, Cruz Entonces estamos en el tono de sol Primero el primer bolerito que me dijo Ok ¿Cuándo? De una vez. ¿Ya lo tienes ahí? Más o menos. El tono que está. Los años se me están viniendo encima. Mi pelo ya de blanco se ha pintado. Mi vida poco a poco se termina. La tuya muy apenas va empezando. Es mucha la inocencia que tú tienes. Es mucha la experiencia que hay en mí. Chiquilla, tú no sabes lo que quieres. En cambio yo me enamoré de ti. Pero, ¿qué pasará si con los años yo no puedo complacerte? Cuando no pueda yo apagar tu fuego ardiente, chiquilla linda, ¿qué pasará? Tal vez te irá. Con otro hombre que te dé lo que no puedo. Chiquilla linda de perderte, tengo miedo. Y me pregunto, ¿qué pasará? ¿Qué hubo quién Andai? ¿Qué pasará? Este, ya ¿Qué para... pasará? Antes es... yo la grabé cuando todavía no me quedaba. Cuando <laughs> estaba joven. ¿No te quedaba? Eh? Y ahora ya, ya me quedó. <laughs> Con el tiempo la, la, y, voz, la voz mejoró. Y, y yo, yo le, dije, le dije a. Cuando no, cuando no me quedaba, que yo estaba joven. Uh -huh. o sea, decía, grábala, le dijeron a Lalo Mora. Yo también le dije que la grabara, pero pues, dijo, no, me dijo, estoy muy joven. Dijo, que le dijo un pelado, ¿cuál iba a grabar mi tío? Dijo, no, es que no me queda. Pero te va a quedar, te va a quedar. <laughs> vale <a> <laughs> más que la grabe, dijo, y ya me quedó, ya. Y, así, a mí. <laughs> Y yo, no, ya me quedó. Ya me quedaba, pues ya me quedó. De hecho, yo grabé otra de, de con, con Mencho que también hablaba de... Y yo estaba muy joven. También hablaba de que estaba viejito ya al pelado. Uh -huh. Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? A lo mejor? Que decía, ayer por la tarde... Yo creo que es el mismo tono, si Ayer por la tarde te vi platicando... Con una persona más joven que yo, sentí un llanto amargo rodar de mis ojos, me hundí en la tristeza de tanto dolor. Tus labios reían tan alegremente, él tomó tu cara y tu boca besó, tú correspondiste. Aquellas caricias, sin saber qué cercas me encontraba yo. Tú menospreciaste mis viejas caricias y me traicionaste y me fuiste infiel. Ahora me ves viejo con muchos defectos, pero amor como este no tendrás con él. Ya te estaba, joven, y ya me quedó. Ya te quedó, con el, <laughs> en el tiempo. Envejecen bien esas canciones, compadre. <laughs> sí, sí, sí. Este, qué chulada. Bueno, pues la otra canción que enseñamos creo que está en tono de fa, más, más, más bajita, me dijiste ahorita. Ah, la de esas, sabiendo videos que jaló muy bien por allá para Sonora. Y un saludo si acaso nos alcanzan a, a oír hasta allá. Hasta allá. No, pues sí, ¿verdad? Esto, esto llega muy lejos, ¿no? Sí. Como pues, quiera. Pues esto llega Bueno, que es menos, pero sí llega. Pues llega a todo el país, a todo el, a todo el país, a todo el mundo, fácil, fácil. Está sí, sí. bien. Saludos para los de Sonora también. También. Y toda parte del mundo, Zacatecas. Y hace rato que nos vamos para allá, a San Luis. Eh, para todas partes acá para Piedras Negras, a ver si vamos en estos días que nos están invitando. Estamos lipas. Todo lo hay de Texas para y a ver si venimos para otro lado también. Claro que sí. Hay que brincar por aquel lado. Primeramente. Sí, Dios. este. Bueno, vamos a darle esta melodía que lleva por nombre Sabiendo a Vidrio. Todavía hay. <risa> <risa> Salud porque me estás sabiendo a Vidrio. Levanta ya tu copa de licor. Y bébete de un sorbo, mi destino. Que acabe con un trago. Lo grande de este amor. Salud, que necesito mucho vino. Y no hagas más difícil nuestro adiós. Ya deja de explicarme los motivos. Lo cierto es que te marchas y yo también me voy. Aquí se terminaron muchas cosas. Y empiezan otras tantas para mí. Tal vez viva mi vida entre las copas. Y acabe con ella por ahí. Si acaso me quedara yo dormido, me deja la botella y mi dolor. Que al fin cuando despierte y te haya sido, yo seguiré tomando, tomando por tu amor ay! Yeah, yeah, yeah. ¡Dios santo de mi vida! No, canciones que sí me traen bonitos recuerdos. De hace muchos años. He hecho hada de canciones. ¿No dan ganas de tomar, hombre? Sí, cómo no. Sí, qué bárbaro. Lástima que tú no dejes de tomar aquí. <laughs> ¿Qué pasó? No, sí, usted, usted puede tomar lo que usted, lo que usted guste. Le este, voy comentar. Entonces, cuando usted va a, a los eventos masivos o a, o a bailes, Chicho Mora la gente se imagina, bueno, pues, va a cantar de impulsores, ¿no? O Lalo Mora, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso que lo... lo, 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 lo más que nada lo... lo, lo, lo vean como así, ¿verdad? Como, eh, pues, va a cantar. Eh, eh, sí. De hecho, a veces, me han, me, bueno, como hay críticas, de un lado y hay de otro, porque me, es que a veces dicen... Eh... Dicen, oye, casi siempre que estás arriba del escenario oh, y, y cantas una eh, canción de las tuyas, eh, ya te una invasores, uh -huh. de Lalo Mora, que okay, de invasores, este... Y a veces, y los que conocen la música, porque pues, no, la, la, Muchos no, no, no conocen la trayectoria de Chicho Mora. Claro. Y, y nosotros, yo por mí encantado de cantar puras de las mías, ya, pues, y, 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 y de hecho, y hasta me sobran, porque uh -huh. tengo grabadas más de como 150 canciones, yo creo, más o menos. Fácil, grabadas. Fácil, fácil, sí. Entonces, digo, entonces te digo me, oye de invasores, de invasores. Y muchos dicen, oye, de las tuyas. Uh -huh. O sea, como esas sabiendo el video, este traje. O sea, este, traemos muchas canciones. Entonces, cuando estás con gente de que a veces, este, a veces hay eventos pachangas o así cuando tienes gente más cercana que está contigo. Perdón. Dice sí. Este, no, pues sí, este, casi canto pura de mías. Y si no las canto, me las piden. Ah, no, pues canta las tuyas, hombre. Este, si traes mucho el repertorio tuyo, ¿para qué? Pues, pues sí, pero tú sí quieres. Pero, eh, eh, de hecho, cuando, cuando los que no saben mi, mi trayectoria, uh -huh. eh, todo lo que yo tengo, casi sí me piden. No, esta y la otra y la otra. Y, o sea, y tienes que irte por ese lado. Claro, y a veces, eh, el, casi lo mío, ahí, ahí no, ahí se quedó. De cuenta, no lo canto. Uh -huh. Pero cuando hay este chancita, pues sí lo aventamos. Hay, hay de cuenta que cantas, no sé, cuatro o cinco de aquellas y, y avientas unas tuyas o dos. Uh -huh. ahí los pescas descuidado o algo, pero la gente cuando no te conoce, es que hay, entre ellos se revuelven, porque los que conocen tu trayectoria sí te piensan de las tuyas. Uh -huh. ¿Por qué cantas de aquellas, hombre? Canta mejor de las tuyas. Bueno, ahí te va una, primo. Bueno. Y lo, <laughs> el otro está gritando allá. Eh, pues la voz por la boni, que mi casa nueva y que otras... Ahí va, Y luego, ahí está. Entonces, este, ahí Pasa. entre ellos se están sí. contradiciendo. O sea, y uno, pues, ¿qué haces? Este, pues, complace, ¿verdad? Pues, lo lo sí, que pide la Y, y como es lógico que, que pues, pues este, invasores de Lalo Mora, pues, tienen eh, una trayectoria muy grande. Uh -huh. Y eso, pues, donde quiera, sacan... Mira, ¿qué canción cantaste? Oye, ¿qué canción cantaste? Pide otra de esas. Y de, de los míos, pues, piden menos porque... Este, no conocen la trayectoria bien de Chicho Mora. Es Muchos correcto. sí la conocen, ¿ah? uh -huh. pero... A veces no la llevan a cabo como... Ah, como esa. Sí. Este, pero sí hay mucho repertorio. Bastante mío. Tengo muchas canciones. Tengo muchas canciones. ¿También grabo cumbias también? ¿Cumbias? Sí, este... Casi, bueno, casi en cada, en cada disco... Es una cumbia. Hemos grabado, yo creo, no sé... Diez... Ocho discos o, o diez o, y en cada uno va una buena cumbia. Una más una. Uh -huh. Y casi trata también de meter un guapango. A lo mejor en, a lo mejor en uno o dos no se metió nada de eso, pero uh -huh. en los demás casi siempre sí sí hay cumbias también. ¿Y corridos? ¿Compone corridos o no? Corridos sí. Eh, es casi puro corrido tranquilito para gente de acá. De, de rancho. De, de, sí. Es, es lo que más se compone. Sí, claro. sí. Este, este de hecho estoy haciendo un corrido para un pelado de acá de pesquería. Uh -huh. Sí, pero puros corridos así de, 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 nobles, así de... Nobles, 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 de, de algo de, de gusto de caballos. De sí, de caballos o de anécdotas que le han pasado a la gente. De, 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 este eh, le mando un saludo a, a, a Botello, Nacho Botello de acá de pesquería. Que le no, no le gusta muy bien lo que le digo ahí, pero. Este, hay, hay unos versitos ahí que le. Okay, un verso que le puse ahí al. al te digo uno de una vez. Que dice. Nacho. Como hombre, déjelo, empiezo, hombre. Pedacito nada más. Sí, ché, ché. Para a él. Que se si oiga ese bajo sexto y también el acordeón. Vamos a cantar canciones, lo amerita la ocasión, al señor Nacho Botello, que hoy se festeja el señor. Vamos a darle con todo el cabo mundo, ahí te quedas. El dinero es para gastarse, no te lo vas a llevar. Las mujeres para quererse, aunque a veces pagan mal. ¿Qué vole, quién anda ahí? Dice? Oye, pues está buena, porque a poco no le gustó. <laughs> eh, no, no, sí, sí tiene que gustar. Pero hay un verso que no le gusta muy bien, que dice, sí, eh, la que la es que la mujer, eh, ay Dios Santo de mi vida. <laughs> un verso que no le gustó a, a, a sí Nacho, porque ¿no? donde dice que lo que lo que lo mandan sí sí que lo que me mande mujer algo sí así. Que, lo, que lo que lo donde lo mandan la mujer que dice que, o qué? el, el león dice que el león no, no puede estar encerrado sí pero el león nada no, pues que este sí es que a lo mejor no que no quiere que lo descubra yo creo que sí verdad eh, que yo creo que quiere decir que mejor le diga que y ahorita a ver si me acuerdo del verso para cantárselo, ¿no? Pero ahorita no, vas a seguirle otra cosa. Y aparte, pues, sabes bien un corrido, pues, todo el mundo lo, lo exageramos, ¿no crees? O sea, exageramos. Siempre, siempre, siempre hay que exagerarle tantito. Sí. Para componer un ya, No, y a veces no puedes, y a veces no puedes decir todo porque a veces el pelado también está muy exagerado en sus cosas. <laughs> claro, claro. Sí, o sea, en, en su, que lo manda mucho. ¿no? Sí. sí. Un saludo para Nacho, ¿va? Nacho Botello. De, del corrido de... de su, corrido especial. Y este sí, el, el estribillo dice: El señor Nacho Botello es bueno de corazón, lo aprecia y quiere la gente y tiene la bendición de San Juditas Tadeo y de la Virgen Morena y la de mi Padre Dios. Ese es el, el, el otro estribillo, pero el, eso de donde el lo su... mandan después, después. Le quitamos, después le quitamos. salga, así ahí se lo <laughs> Le ponemos que su mujer los, los mandados pero Pérez Prado, a Pérez Prado. A mí la <laughs> mujer me... Yo la mando, va. <laughs> Aunque sabemos que la mujer manda, va. <laughs> Últimamente sí, porque a sí. ti también. Sí, no, pues es que tal vez... Y a mi hijo también. Tal vez sea porque ellas tienen más... Están más centradas en... No sé, en que estén bien las cosas, va. ¿Qué vas? ¿Está bueno? ¿O que ¿Está bien? Sí. Aquí ahorita agarro una eco. Ay, ¿Quieres ir a traer una cerveza? Ah, no, déjeme estar ahí otra vez. ¿A cerveza? No te puedes, hombre. Ya lo quemé este vato. Chicho, este. Se está regañando y salió regañando. Te ha regañado, ¿ah? ¿eh? Oye, Chicho, este, ¿qué te iba a comentar? Aquí hay confianza, hombre. Aquí se borra todo. ¿Y el apodo Chicho por qué te lo pusieron? O, sea, o, o es por, por el puro nombre? ¿Siempre ha sido Chicho Mora? Siempre. Eh, pues yo no, no, no sé. Pues siempre me han dicho así, pues así se quedó. Chicho, ya. Yeah. Chicho y Chicho y... ¿Quién sabe por qué sería? Se llaman Narciso y, y, y los narcisos le dicen Chichos. Exacto. Se quedó. Entonces por el puro nombre tal sí, cual. Y así se quedó Chicho y... voy así le pusimos allá también. <laughs> Chicho. Y de hecho yo cuando grabé ahí eh, en Diza yo me llevé a aquellos pues eh, la, la cosa era que pues aquí estaban bien ilusionados de salir en una portada claro cómo y, no? y me dijeron este tú solo y yo como quiera me lo llevé y, y, y no tomar una foto solo uh -huh. la la señora Patty me regañó chicho dijimos que a ti a ti solo dice chicho Mora y yo, no, fue cuando ya buscaron el nombre, o sea, de, 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 de la autoridad. Uh -huh. No, pues ya estaba todo, estaban todos ahí muy sonrientes en, la, en, en las fotos. Dije, no, pues ya ni modo de quitarlos a esos hombres. ¿no? Claro, claro. No, pues cada o sea, todo el mundo pelea, o sea, como músico de, de algún solista, pelea estar en la portada. Oye, yo quiero estar en la portada, ¿verdad? me, ha, me ha tocado y, y, Sí, y, y entonces todos los, los que ellos ya o sea, estaban bien bañados y peinados y dije, no, déjenme los llevo. Hasta pues compraron cuando... un sombrero nuevo y todo. Sí, hombre, ya andan <laughs> bien bañados. Sí. Entonces, ¿verdad, Julio? No, pues les. Ya se... anda pedo, mijo. Pues, les, pues les, les fue bien, porque a muchos les toman la fotografía, pero no, lo, no los ponen en la portada, no más ponen el puro mono. <laughs> sí, y, de, y así les iba a pasar esto. Le dije, no, pues yo no, yo no, no si me ha tomado una sola, eh, y ya con eso hubiera habido, pero no, aquellos ya, ya están bien, están bien peinaditos. Y dije, no, pues vénganse, vénganse <laughs> mis hijos. Y, y salieron ahí. Ay, sí, se mira que están bien los sueños. Sí. Este, ¿y en qué estamos en el norte ahorita? Ah, bueno, los correos, usted, ¿usted también compone correos? Ya me lo, me lo dejó en claro. Ah, sí, pues eh, lo compuse, a, no, ya he compuesto a Genaro Hernández, que mando un saludo, le compuse un corrido Y a, se llama, ¿cómo se llama? El Narciso Reina, el otro, no, corrido no, sí he compuesto un atajo de corrido. Sí, Pero sí. digamos que le quedan muy bien los corridos. O sea, yo, el que me acaba de usted de cantar a, a capela suena muy bien. Y con su voz ni se diga, o sea, yo creo que es un plus todavía que componga el corrido y lo cante. Pues está, está excelente. ¿no eh, sí, es, es, los cantamos estos. La de, cuando, de hecho, el de, de Genaro dice. Y, y, y muchas veces se basan en, en cosas muy. Por eso, tío, el de Genaro dice. Cuando compongo un corrido, lo compongo para los grandes, y este corrido es compuesto para el señor Genaro Hernández, que con esfuerzo y trabajo siempre ha salido adelante. Él fue un niño, como muchos, también le tocó sufrir, boleaba y vendía dulces para comer y vestir. Él solo se abrió camino, es un ejemplo a seguir. Y, a, y a, o sea, a, a, habla de puras historias de esas. Uh -huh. y, y, a, ¿Y a quién no le ha pasado eso? Que, que muchos este, se, se reflejan ahí porque a muchos les ha pasado lo mismo. Claro, claro. De que han andado de muy abajo y, y, y Diosito. Los, le, ya les ha dado. O pues le llega la oportunidad o, o el momento indicado y, y van para arriba. ¿verdad? Y todos los corridos que hablan así de que se quieren superar, pegan sí, muy bien. Este, les... No, el corrido sí tengo... Bueno, ahorita no, no me acuerdo se, se me olvidan pero sí tengo bastantillos corridos y compuestos. Uh -huh. Y otros que están en puerta, y como el señor, este, que que también tengo ese corrido y otros que me han... De hecho, ahí con el potro yo iba a grabar. No sé ni y le pregunto al primo Leo. El primo este pásame los los corridos. Ah, a ver si los busco, porque ¿Sí? he, he ido a grabar este el primo Lizalde. ¿Cómo? El primo Lizalde. ¿Eh? El flaco Lizalde o qué? No, el primo Luis, Luis. Luis ¿sí? el Primo Luis que tiene este le grabó traileros y le ha grabado varios. Yo también le grabé. Ah, claro. Sí lo ubico. ¿Ya te acuerdas? Sí, Luis, sí, Luis el, el que compuso Si Llego Viejo, ¿no? ¿O, o no? Eh, el, Luis Elizalde, el, el, el compositor, ¿va? Y, no, que, que, El compositor aquí de aquí de Monterrey. Sí, que, que, que se Dijo Si Un día Llegó Viejo. Uh, no sé, Luis Elizalde, sí, sí, lo ubico. Luis, pues Luis. estuvo en el homenaje con Mencho Villarreal, ¿no? Ándale, bueno, poquito. sí, él es. El primo Luis, bueno, le mando un saludo. Está bien, bueno sí. Creo que y, le dio un poquito una enfermedad. Bueno, uh -huh. yo, yo grabé. Eh, que la tenían los traileros, eh, yo se la grabé un olorcito a ti. Uh -huh. Y esa salió en video y todo. Dice, pensé que contenerte una noche y unas horas se calmarían mis ansias y llenaría de ti. Pero pasaron cosas de esas que nos esperan. En esas cuantas horas me enamoré de ti. En repetidas veces. Y en mil formas distintas, con unas ansias locas, hicimos el amor y se quedó tu aroma impregnada en mi cama y se empapó mi cuerpo de un olorcito a ti y se quedó en mi boca el sabor de tu boca. Tengo unas ansias locas que hoy quiero repetir. Bueno, no la canté. No le quise flojar. <laughs> <laughs> Esa la compuso Luis Rizalde. Sí. Saludos para Luis, que compone muy bonito. Saludos, sí, compone bien bonito. La eh, de hecho, yo eh, eh, te, le grabé otra, no me acuerdo cómo se llama, tengo grabadas dos o tres melodías. Dos o tres. Sí, sí hay muchas canciones que grabamos como en el, sabiendo el vídeo y hay varias ahí, varias. Canciones que... Este disco venía muy completo. Venía también... O sea, ¿Cómo? Bueno, ya no me acuerdo. Boleros, guapangos, de todo. Sí, sí, de todo. <laughs> sí, este... La... La canción de... Va. Ahora sí. Este disco de... Vamos a ver si están en. Internet. Sí, de, de, de ese mismo, de ese mismo que estoy diciendo. De, de, de los... La victoria, la victoria, ándale, esa victoria. es la que me voy a acordar yo. La victoria. Bueno, viene la victoria, ni en la gloria también viene. Ni en la gloria. Y la victoria también, muy buena canción. De hecho, esa está muy bien para todos los que. ¿La victoria? ¿De qué habla esa canción, más o menos? No me importa la vida que hasta ahora has llevado. Lo que importa de aquí en adelante. Tú me quieres, te quiero y asunto arreglado. Formaremos un mundo de amor al instante. No te pases la vida viviendo el pasado. Yo también, como tú, tuve muchos fracasos. Y a veces el destino nos ha deparado. Por un nuevo camino nos abre los brazos. Ya tenemos ganada la gloria Olvidémonos ya del infierno Ya podemos cantar la victoria Porque al fin de cuentas los dos nos queremos ¡Ay, no más! ¡Ay, ay! ¡Qué chulada! Oh, es que sí, sí, son canciones que sí Son, son, caguameras, son caguameras Caguameras, 100% caguameras eh, 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 eh. Oye, el nombre se cambió el nombre, se llamó Chicho Mora y su grupo mercenario después, ¿verdad? Chicho Mora y su grupo mercenario. Eh, de hecho, cuando yo empecé a grabar acá, me dijeron, le dije yo, bueno, yo les dije, vamos a grabar así con el mismo nombre, este, um, la autoridad. Pero me dijo acá una empresa que empecé a, a grabar, que puede haber problemas. Y claro. eh, dijo, dije, nombre, no, no creo, dijo, pues no me dijeron nada, pero bueno. Dijo, no me vamos a cambiar. No. Y, y pues le grabé un corrido, perdón, sí. este de, eh, de un señor de aquí de, de, de parece que de Allende. De Allende. Y se llama El Mercenario. Mercenario. El mercenario, sí. Entonces, dice, fue el primer disco que grabé ahí en la empresa esa. Y dijo, bueno, le ponemos Chicho Moro y su grupo Mercenario. Por eh, medio de, 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 de. Porque pusieron ese ese corrido. Ya. Yeah. Y, y entonces por eso le pusieron al. Y así se quedó, o sea, el grupo mercenario, okay. pero fue por. De hecho, por el corrido ese que. Que se grabó. De ahí se deriva el, el nombre de su, de su, de su conjunto, ¿verdad? de un corrido que usted ya había compuesto. Eh, sí, sí. Eh. Que cantó. ¿Y por eso de que canté. qué canté? Sí, porque no? Sí lo, ¿De, lo de, sí. ¿De quién sería compuesto el mercenario? No, no, se, no, se acuerdo. no me acuerdo el nombre del señor, este, pero era aquí de Allende, por aquí el viejo. Ah, ya, ya. De Allende. Sí, aquí de Allende. Sí, sí. Y, sí lo llegué a conocer porque me lo presentaron, eh, no me acuerdo en dónde, o por ahí por Palmitos acá en Palo de Cabrera. Se me de que fue una fiesta ahí que fuimos a jalar con, con los Cabrera, porque eran los de los dueños de ahí de la marca de... De, de, los discos. Uh -huh. Y nomás que ya cuando yo, cuando yo ando este, promoviendo el, el disco, no me acuerdo qué canción era, de no me acuerdo si de ese o de otra. Falleció tuvo un accidente el señor, este aquí, el, el, el dueño de la marca de, de Nueva Vida. Uh -huh. Y pues ahí también ya, ya deja de grabar con él. Pero con él sí alcancé a grabar como unos eh, tres discos para el Mercenario. Bueno, fue el primero. Ese, y de ahí a, eh, grabamos otro. Más que no me acuerdo de ahorita por, por lo pronto. Uh -huh. es que, pero sí, no, hay mucho material. Hay mucho de onda. Pero más que necesitamos escarbarle para poder <laughs> este, sacar ahí. Sí, no, sí hay bastante material. Bueno, bastante de este material bastante, bastante, de Chicho Mora. Digo, sí, sí, hay, hay mucho material, este... Si usted busca, este, va a contar. También grabaste con Mundo, va Sí, con Mundo, mundo de mundo hecho... Grabé un... dos con él. Dos nada más y, y el otro, pues, no sé, lo grabé yo, yo lo pagué, pero salió a nombre de él. Quién sabe cómo estaría la cosa. Uh -huh. Pero sí, yo... De hecho, dos que sí grabé con él. <laughs> y, este, ya estamos por grabar otro, pero a ver, no, pues, lo voy a grabar por mi cuenta, eh. Porque pues ya ahorita no, nadie quiere, o sea, apoyarte en eso no, porque como ya todas las redes ya se tratan de otra manera. Pues es que ya no es como antes, ¿no? Que, que invertían en ti y ahora, ahora es por tu cuenta de la inversión, ¿verdad? Sí, no, pues ya sí, haz de cuenta que nomás al aire hay que, uh -huh. un disco así sin, haz de cuenta nomás, pero ya sin marca, ¿para qué? Sí, ya por tu cuenta independiente. Sí, Un ya... poquito de disqueras ahorita, no, creo que no hay disqueras, nada más es pura compañía de representación, o ¿no? sea... Sí, pero pues bueno, muchas vamos. veces a lo mejor es mejor andar suelto. Ya. Sí. Claro. Bueno, si te apoyan en, en, en realidad bien, como debe ser, pues no pasa nada. Pero sí. pues a veces no de por sí que uno se anda medio tranquilo y luego todavía te quieren tranquilizar más. No, no, tiene, no tiene caso, mejor así. <laughs> ¿no? no, pues cómo. Nah, no. Pues no no no. No tiene caso. Este, no o sea, tiene además caso. que todo si, si, eh, si te apoyan, pues es para que pues para ganar los dos hay que ganar los dos, pero pues, si gana nada más uno como que no se mira bien. Okay. Que no jalada. No no no, no 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 es lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo opino que. <ríe> pues, <ríe> <es> la... <laughs> Oye andaba aquí leyendo que se llama Salud, ¿no? La canción la de me está me está saliendo vidrio se llamaba Salud. O sea tiene no, dos a... nombres. Tiene dos nombres. Sí Salud. Me está saliendo me está saliendo Como que dijeron, no, pues mejor salud, o mejor, o sea, yo, mejor está, sí, más corto, ¿no? está más corto, ¿no? Salud. Sí, salud. Sí. Fíjate que salud entonces. Salud. Bueno, igual viene también entre comillas. Pero que viene ahí la, 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 otra también viene ahí la victoria, viene la, victoria, gloria, y en la este, gloria, viene falso amor, hasta el otro amanecer. No no tienes... Deseando volver de disculpar, mi llanto que ya la cantamos ahorita. Ah, esa disculparla, esa la que compuse yo. Sí. Eh, pues, bueno, como que tenía yo por ahí un algo y como que como que este, como que se me olvidaba. Sí. Perdón, en verdad no me acordaba. Sí, te acordabas, pero no quería decirlo. <laughs> tenía por ahí un este pues, por ahí, tenía que ir. Perdón, en verdad no me acordaba. Que ya no somos nada y te vine a buscar, y, o sea, como que andaba borracho, según él. Pero hasta Buenisán iba a darme. <laughs> Perdón, en verdad no me acordaba que ya no somos nada y te vine a buscar. Perdón, es que cuando ando tomado no sé lo que hago. Has de disculpar, pero ya que estoy aquí. Quiero decirte que te amo, que es mucho lo que te extraño No puedo vivir sin ti, si te soy con mi amor indiferente Y tú ya no quieres verme, como vine y así me voy Hoy no más Hoy no más, entonces como que me hacía loco, ¿Sí? pero sí sabía lo que hacía <laughs> Pero a muchos les pasa eso, ¿verdad? Sí, claro. Dice, bueno. es que no supe lo que hice. Vine a verte porque andaba borracho. En verdad, son mentiras. No, te... te más bien te dio te valor, ¿verdad? La, la, <laughs> la, ah, el, sí, las claro. Las copas. Traía valor ajeno. La valor ajeno. <risa> no, <risa> Es chulada. Chicho, ¿algo más que agregar en la entrevista que se me haya pasado contar? Pues no, yo creo que me preguntaste de más, a mí se me hace. No, pues saca sacarte sopa lo más que se pueda. No te creo, no, este... Eh... Ahorita, ahorita, a ver, ¿de qué estaría bueno bro. Se nos haya pasado porque ya ves que hay cosas que, bueno, o más bien saludos para la gente que que te aprecia, saludos a la gente que que quieras mandar algún saludo o algo en general. De hecho, como quiero decir, mandé a Chuy ah, Scott. Ah, pues, También todo tengo... contigo Chuy Scott grabó conmigo este ¿eh? y sí, sí que ahorita ahorita lo platicamos tantito. Sí, ¿cómo no? Bueno, es que cuando esto nos eh, chevo cuando después nos dimos otro juntón y andaba chuy ahí. Y entonces ya es, y este fue, Bueno, fue cuando grabamos cuál fue en la segunda. Ah, pues fue cuando Tortito a ti es, es Chuy, ahí él del... El ah, de... le, le hizo el paro en el, en el Bajo Sexto. Sí, pues bueno, de hecho todo el grupo andaba el hijo de él, este... Agustín. Agustín, Chevo. Chevo porque ya había grabado el otro conmigo, el, uh -huh. este el, el, el... Chevo que tocaba el... El cordu... acordeón. El acordeonista. De hecho, Chevo grabó... Este es el de la actualidad. Uh -huh. Ah, ya, ya. Y, y luego ya se fue con Ferroz Cachorro. Sí. Que hicieron el grupo. Uh -huh. Entonces, Chevo Suárez. Entonces, Chevo fue cuando le pegó en parálisis a Chevo y ahorita no. Órale. Y, y, y este... No anduvo a conocer sé Lico. También, no, pues bueno, de hecho nos ayudaba en ratitos. Lico, sí. Sí, ayudaba ahí en, en, en ratos, pero Agustín se sí anduvo conmigo más, aunque no anduviera Chuy. Claro. Anduvo conmigo, anduvo conmigo. Sí, qué chula. Entonces anduvo ahí Chuy Escudero el bajo sexto, tirándole ahí el, el bajo. Sí, sí, no, nos da el tirón. Bueno, eh, cuando grabamos ese disco, como que. No sé si. Si lo. Es que ellos querían hacerlo de ellos. Sí. Y. Yo creo que. Y por eso, como que quisimos juntarnos. Y no se dio. Y cada quien agarró otra vez por su camino. Pero sí, este, como que quisimos formar el grupo ya. Para que se vinieran conmigo. Pero. A lo mejor no les pareció. Es más, ni me acuerdo cómo es una cosa. El caso que no se dio. O sea. Y cada quien se yo. De hecho fuimos con, ¿te acuerdas? Angélica Lozano nos entrevistó, había un programa. Angélica Lozano. Angélica Lozano, me acuerdo, yo te, te, no me acuerdo del canal. Uh -huh. Pero Angélica Lozano, este, yo me acuerdo que ahí, ahí, ahí cantamos con ella. Yo no sé por qué no salen los videos. En órale no, primo pues fuimos, fuimos también allá. Ahora en... le primo si hay videos, en Órale Primo. ¿Eh? Si, si hay videos ahí con, con Jesús Sultano, si, si hay videos. De, con Jesús de... Sultar fue como unas tres veces. Sí. Fácil. Como, como estaban con Diza, ¿va? En esa época. En Diza, sí. sí. También estuvieron de... con Carlos Gómez ahí en Chispa de eh, Bueno, bueno ahí, ahí fui yo a las pegadas con este, con... Se me hace que... Con los alacranes. Se me hace que ah. hace mucho. Esas sí me que no, no hay. No, hombre, pues es que ¿Y, sí, y, sí hay, pero muy apenas muy muy se los grababan. Y después salimos... Oh, hicimos otro programa acá con Pilo, ahí en el Pilos Bar. En vez de que con Jesús Soltero. Mar, más, 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 más para acá, más, más reciente. Hace poco. Sí, sí, sí. Sí, como porque 15 hay programas. Días. No, hace, <laughs> sí, 15 hombre, hace como unos... 15 años. Hombre, no, hace poquito, unos 5 años. 5 años, sí, pues es que estuvo hace poquito, no hace, no hace mucho a Jesús Soltero en el Pilos Bar. Ahí, ahí en el Pilos, 5 o 6 años, este, fuimos allá a hacer... Este programa No me acuerdo de qué se trató, pero... De hecho, fue Saúl, el sobrino conmigo. Saúl Ángel Mora, saludos a él. Sí, Saúl. Saúl. saludos. Saludos, mí. Oye, de hecho, él fue... Y el gordo, el gordo fue el que... En la segunda, siempre ha jalado conmigo el gordo. Siempre ha grabado conmigo en la segunda. Uh -huh. El gordo Emilio Gutiérrez. Y fue el que quedó ahora... casi en segundo lugar, ¿no? Quedaron el Farafara. Fara. Ah, casi ganaban. Casi ganaban. Bueno, el gordo este, El gordo... Emilio. A poco, ¿A poco segunda con usted el video? El... me ha hecho en todas, es, es, en, es el todos, del bajo. en todos los discos casi. Es el no de bajo. El primero, no es el primero, no, del de bajo, sexto va? Eh, en, en, casi en todos los discos me ha hecho segunda él. Sí. Ahí en el carro amarillo, ahí está la foto de él en, el, en la portada del carro amarillo. Ahí está en la portada, Emilio. Este le mando un saludo, el gordo, mi gordo de oro. No, ese pelado este era mío, nomás que ya se fue para allá. Ah, pues independizó. ¿Qué, rota, ¿qué rota, rota, rota lo cargamos. No, viendo chambas sí se vienen, pero cuando pues hay, pues qué vienen? ¿verdad? Ay, que pues se es que quieren que, son todos pues los que sigan. No Ahí son todos los músicos <laughs> porque pues tienen que seguir buscándole oportunidades. Sí, no, y yo nunca he este, criticado a alguien. Oye, pues le quiero buscar, le quiero acá y un poquito más. O sea, échale ganas, es que... No, 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 así no se vale. Sí, sí gracias a Dios, como quiera, Hemos, hemos vivido... Bien, ¿verdad? Y bien, y, gracias. Y ya a Dios. nunca más se dedicó a los tacos ya después. No, fíjate que nomás me los como. <laughs> y a la talacha ya en el rancho ya no. Sí, sí, cómo no, ahí en el rancho sí. Sí. Actualmente ¿cuál es su hobby, su pasatiempo actualmente? Este pues las pachangas, yo creo. Todavía. No, pero eso, eso, eso es chambear, ¿verdad? Digamos que en su tiempo libre, pues es que ver películas. No, más que todo este, irme para allá, el, el, el rancho más que todo. Los Ramones. Si no, aquí, aquí, aquí en Pesquería tenemos en pesca... un, un terrenito. También hay en Pesquería. Hay, hay un rancho ahí que se llama Pancho Villa. Y ahí tenemos un terreno y, y, y ahí nos vamos para allá. O sea, me gusta mucho estar allá. Y si no, me voy con un compadre allá para, para Ramones. Siempre andamos en el rancho. Es lo sí. que no, pero me gusta más el, el, el monte el, sí, es lo pues, que le gusta a uno. Es diferente forma de vivir, ¿no? Por eso Pacaba, para acá te para pagar, pero a <laughs> un rancho y llegamos de volada. Fácil, Aquí dimos como cuatro vueltas. Claro, claro. <laughs> ¿Y allá no dejó de terreno el terreno su papá, allá en Ramones? Sí, fíjate que sí, pero no, ya no sé ni cómo están las cosas. Este, sí. Y, y puras. Eh, vas, si quieres arreglar algo ahí. Y se enoja la gente, como que se adueñaron y todo eso. Pues, ya cenarios. mejor a veces que. Pues, que se dejen, que eh, viven eh, en paz. Sí, sí, más que todo por eso. Ya a veces no quieres meterte en broncas. Sí, claro, claro. Porque dejas de, de, de ir y la gente se adueña. Y entonces, te, pues, así lo dejas ya mejor. Ya. Porque son puros problemas. ¿Sí? Y por eso había tragedias y todo. Y, y que de modo que te lo vas a llevar, ¿verdad? mejor así déjalo. Pues sí. Eso es el. el, el Mejor este, que viva la paz. Dicho, pues te agradezco mucho la entrevista, que te hayas tomado el tiempo, que has venido aquí a mi negocio. Y, eh, qué bueno que viniste, encantado. Y pues agradezco. Ah, pues ya nos vamos, hombre. No, no pues gusto si, que estaba, ¿no si, te si crees? crees? ¿Sí? ¿Quieres seguirle? <laughs> ah, un saludo a Chuy Scott, no, te digo que Chuy Scott sí anduvo ahí, este, este, a Chuy Scott, a Chevo y a, a toda la gente. Todos tus músicos que, a, que han pasado por aquí. Todos los músicos contigo? que han pasado por aquí, pues a, a, a Leno, a Goyo, a Mencho. Darío Mencho, Ramiro, Ramiro Doria, Doria. También. también anduvo ahí con nosotros, sí, anda ahorita con los hermanos Bravo, Martinísimos este... Bravo, sí, altísimos, sí. porque hay dos Bravo, no los dos, y los hermanos Bravo, sí, lo bueno, este, tan fácil grabó conmigo, Ángel conmigo grabó uh -huh. en el saxofón, ahora que grabé con, tan fácil y, y, y son amigos de todos, de siempre. ¿A qué más saludos que nos, que nos haya pasado. Uh, no, pues a todos los mora, a toda mi familia mora, a toda la familia de Cortés, allá pa', allá para la morita, el primo junior, este, acá para la arena, las primas, a mi tío Benjamín, a todos. Allá para la, la conquista, para todos los de la conquista, el porvenir, este, los Ramones, este, San Benito, acá para la pa botello, ¿verdad? Uh -huh. No, le no acordemos del verso. <laughs> no, no, otro Para Rubén Gómez, para todos, para todos un saludo para todos y un abrazote fuerte y para todos los mora para mis hijos y para todos. y gracias por invitarnos